Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral, cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos. La letra chica, en vivo, domingo, 20 horas. ¡Vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Peter Burke, un referente para la historia cultural contemporánea, estuvo en Montevideo invitado por la UDELAR. Sobre su relación con Uruguay, la historia de la cultura y el conocimiento, la ignorancia y el carnaval, conversó con Mira Montevideo. Peter Burke en TV Ciudad, Mira Montevideo, miércoles 21 horas. Profe Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. Información y análisis internacional. Buenas y soleadas tardes en Montevideo. Les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que disfrutando de esta semana de turismo que, como decía recién Natalia, ha venido con muy lindos días en buena parte del país y no en todo el país. Para muchos disfrutable, además, porque están de vacaciones. Más disfrutable además, todavía. Sí, y algunos sí. Empiezan ahora. Y muy útil que... también para superar lo que pasó la semana anterior sí. Con el exceso de lluvias e inundaciones. O sea que cierra por todos lados. Bueno, y empezamos por otro lado y un aniversario, político. Digamos, porque estamos a 2 años del referéndum sobre 135 artículos de ley de la ley de urgente consideración. El precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado reivindicó la aplicación de esta norma y dijo que ahora las personas son más libres y tienen más derechos. En cambio, su par Frente Amplista, Yamandú Orsi, sostuvo que en caso de llegar a la presidencia derogará algunos de los artículos de la LUC. Otras repercusiones políticas, pero también técnicas. Porque el ex titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, que ocupó ese cargo durante el último gobierno del Frente Amplio, dijo que la LUC incluye medidas que claramente favorecen el lavado, que los controles disminuyeron y que las alertas por operaciones sospechosas cayeron 50% de 2019 a 2020, que fue el año en el que se aprobó la norma. Tendremos el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares en la mitad de la semana.
El Frente Amplio evalúa citar al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, tras conocerse la noticia de que el exdirector del Comcar, Darwin Taroco, hacía trasladar a presuntas víctimas de Gustavo Penades para amedrentarlas y silenciarlas. La Cámara Inmobiliaria reclama avances en el proyecto de ley para regular la actividad en ese sector. La iniciativa, que hace un año está en comisión en el Parlamento, ya generó consenso, pero aún no se ha aprobado. La Asociación de Choferes de Aplicaciones reclama mayores garantías legales ante lo que define como una fragilidad de esa actividad. También pide ser incorporada al PIT-CNT a través de la UNOT, el Sindicato del Transporte. Entre 2022 y 2024, el sector agropecuario incrementó su endeudamiento 48%, según un balance de la Federación Rural del Uruguay. La deuda pasó de 2.500 a 3.564 millones de dólares. Se registra un leve aumento en la cifra de personas usuarias de la Terminal Tres Cruces durante Semana de Turismo en comparación con el año pasado. Al finalizar la semana habrá pasado unas 300.000 personas entre arribos y partidas, cifra inferior a los niveles prepandemia. El equipo argentino de antropología forense lanzó una campaña para llegar a las y los familiares de personas desaparecidas que hasta el momento no han dado una muestra de sangre. Emmanuel Macron y Lula da Silva anunciaron una inversión de más de 1.000 millones de dólares en proyectos de economía sostenible en la Amazonia brasileña. Y este miércoles presentaron un submarino impulsado por diésel, construido con tecnología francesa. El presidente argentino Javier Milei tildó de ignorante a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador y de asesino terrorista al mandatario colombiano Gustavo Petro durante una entrevista para la cadena estadounidense CNN. Recuerden que pueden seguir esta emisión informativa donde estén y con el dispositivo que tengan a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y también a través de la emisión en vivo en YouTube. Ahora es tiempo de presentar móviles. Decíamos que hace dos años se llevaba a cabo el referéndum que aprobó la ley de urgente consideración. Diego Martini, en el primero de nuestros contactos, va a poner la lupa en uno de los aspectos de la LUC. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todas. Y vamos a poner la lupa sobre un aspecto de la LUC que tiene que ver con algo que se señalaba, y hoy recordemos que cumplen dos años, de que se llevó a referéndum la LUC y no se derogó. Y algo que señalaban algunos especialistas era que iba a aumentar la población carcelaria por penas vinculadas al microtráfico. Vamos a hablar con una defensora pública sobre este tema. Concentración en la Plaza Libertad y allí está Martín Duarte. ¿De qué se trata, Martín? Así es, Natalia, Martín, una concentración en solidaridad con la integrante de la Organización de Derechos Humanos Hijos en Argentina, que bueno, fue agredida sexualmente, también le robaron parte de materiales de la organización que trabaja en los derechos humanos en Argentina. Días previos a lo que fue la concentración el pasado 24 de marzo en un nuevo aniversario de la dictadura argentina, se acabaron de concentrar en ese momento, se trasladaron justamente a la embajada argentina. En algunos minutos venimos con lo que ha sido la proclama en apoyo a esta situación que pone en tela de juicio también el apoyo a las organizaciones sociales por parte del gobierno de Javier Milei, puntualmente con el tema de derechos humanos. Otro asunto, hay tantas actividades públicas y masivas durante Semana de Turismo que las campañas que buscan habilitar plebiscitos en simultáneo con las próximas elecciones trabajan intensamente buscando firmas. A propósito, por un lado, el diputado Frente Amplista Gonzalo Sivila llamó hoy desde La Criolla, en El Prado, a firmar en la campaña que busca habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Y por el otro, el intendente de Durazno, atención, Carmelo Vidalín, que pertenece al Partido Nacional, hoy firmó a favor de aprobar la iniciativa que busca que haya un plebiscito sobre topes vinculados a los intereses correspondientes a préstamos. Primero de diciembre del 2011, en Cámara presentamos un proyecto ampliatorio, no solamente referido al tema usura, sino también referido al tema tarjetas de crédito. Por eso es que hoy, cuando estábamos firmando para que se lleve adelante este plebiscito en contra de la usura, también hacíamos algunas aclaraciones. Estamos juntando firmas junto con otras organizaciones, lo estamos haciendo intensamente desde que se inició este proceso y ahora, bueno, en el último tramo ya.
Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. Como les decíamos, el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que tenemos más derechos y somos más libres gracias a la ley de urgente consideración aprobada durante este gobierno. Claro, y como decíamos al comienzo, hizo estos comentarios porque hoy se cumple el segundo aniversario del referéndum en el que se ratificaron 135 artículos de esa norma. En un extenso hilo en la red social X, antes conocido como Twitter, el exsecretario de la presidencia recordó que en julio de 2020 el gobierno de coalición logró aprobar en plena pandemia lo que definió como una batería de transformaciones que materializaron el cambio que la gente eligió y que hace dos años el pueblo uruguayo ratificó el apoyo a esos cambios. Delgado afirmó que entre muchas otras transformaciones esa ley le facilita el acceso a la vivienda a los más vulnerables. Al permitir alquilar sin garantías, le asegura el derecho al trabajador a acceder a su trabajo si no quiere adherirse a una huelga, protegiendo el derecho de huelga y del trabajo. También garantiza la libre circulación de las personas al prohibir los piquetes. La LUC también le devolvió el respaldo jurídico y político a la policía, cambió el gobierno de la educación e inició la transformación educativa. Estableció una regla fiscal para que los gobiernos de turno tengan que cuidar los dineros públicos, indicó. Las transformaciones estructurales iniciadas por la LUC, como la educativa, la reforma de la seguridad social y el establecimiento de la regla fiscal, están generando más oportunidades para Uruguay que se van a traducir en inversiones y empleo. Todos esos derechos que nos hicieron más libres son de los uruguayos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlos y profundizarlos, concluyó el precandidato blanco, que va primero en la interna de su partido según todas las encuestas. Y en la otra vereda, el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, dijo que derogará o impulsará la derogación de algunos artículos de la LUC en caso de llegar a ser presidente. Cuestionó especialmente las disposiciones que elevaron el monto mínimo para realizar transacciones en efectivo. Yo no estoy de acuerdo que puedas hacer transacciones hasta 100 mil dólares, que ahora es un poco más. Esa es la que se me ocurre ahora. Los docentes en los organismos de conducción, de los organismos descentralizados, ¿a quién se le ocurrió? Digo, para mí es un error, por decirte dos. Pero no es la ley, es las cosas que están mal, hay que cambiarlas. Las cosas que están bien, dejarla que funcione. Nada, a ver, acá no venimos a inventar la pólvora, es simplemente las cosas que no funcionan hay que cambiarlas. Serán de la LUC o será de lo que sea. Y el especialista en políticas contra el lavado de activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo que la LUC generó un fuerte retroceso en esta temática. Sí, recordemos que Gil Iribarne fue durante gobiernos del Frente Amplio primero titular de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, y luego, más aquí en el tiempo, de la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República, y dijo que los cambios normativos que implicó la LUC favorecen a quienes cometen el delito de lavado. Que así como no hay leyes salvadoras, tampoco hay leyes que tengan la culpa de todo, pero sin duda la LUC marcó un fuerte retroceso y sobre todo reflejó la poca voluntad de hacer cosas en esta materia. El retroceso se ha discutido mucho y creo que hay dos puntos claves. Uno es que se habilitó movimientos en efectivo hasta lo que hoy son 150 mil dólares. Quiere decir que yo puedo ir con 150 mil dólares en efectivo a cualquier lado y pagar de esa manera. Antes no podía. Antes había un límite que hoy serían 6 mil dólares. Era muy bajo. Pero cualquiera de los otros ciudadanos normales no andamos con 150 mil dólares en un bolsito. Y desde el punto de vista del lavado, el manejo efectivo es uno de los riesgos más grandes. Entonces, no tengo duda que esa baja de percepción de riesgo se tradujo en una medida que claramente favorece al lavado. Agregó que los controles disminuyeron, que las denuncias de operaciones sospechosas LUC mediante cayeron el 50% de 2019 a 2020 y a partir de ahí no subieron más, por lo que el sistema preventivo para detectar y castigar el lavado funciona muy mal cuando tenemos más crimen organizado. Presenta Antel, socio de tu negocio. Y ahora otro costado de los efectos de la LUC con Diego Martini, que ya adelantó el contenido de su móvil. Adelante, Diego.
Bien, compañeros, como anunciábamos más temprano, cuando se llevó a referéndum justamente la LUC, uno de los aspectos que se señalaba era que iba a haber un aumento bastante grande de la población privada de libertad porque se aumentaban las penas vinculadas a microtráfico de estupefacientes. Y para hablar de esto, estamos con Virginia de los Santos, defensora pública. Virginia, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿pasó esto efectivamente? O sea, en los números obviamente que pasó, de que aumentó la población carcelaria, pero ¿te tocó defender a mujeres por esta situación? Sí, efectivamente, a partir de la LUC de 2020 aumentó la pena, y no solo que aumentó la cantidad de tiempo de esa pena, sino que se convirtió en prisión obligatoriamente. Entonces sí, me tocó defender muchos casos, la mayoría de mujeres, alguno que otro hombre, pero la mayoría de mujeres, algunas madres y otras parejas de reclusos, otras mujeres, que de un día para el otro tuvimos que decirles que su pena se veía incrementada a 4 años de prisión, como mínimo, por un cambio en la ley. Eso pasó, y también que iban a ser separadas de sus hijos, que fue el punto más relevante que hicimos visible en nuestro trabajo, en el día a día, que fue donde más notamos el impacto en el cambio de la ley, en esa prisionización obligatoria y también en la separación de esas madres de sus hijos por delitos menores, incluso para personas primarias que nunca habían tenido ningún problema con la ley. Eso fue lo más grave, y todavía los efectos colaterales siguen. Seguimos, el otro día también me encontré con una mujer que fue sentenciada y era primaria. Y esto pasó en el juzgado el otro día. O sea, son... Hablamos de mujeres que se van droga a la cárcel porque las extorsionan, las amenazan, porque su pareja les pide por favor, por seguridad también a veces, porque si no le van a hacer algo. Claro, sí, se dan todos esos aspectos, todo ese espectro de situaciones en las que en algunos podemos probar violencia, que se nos exigía probar la violencia, y en otros, lamentablemente, por un caso de supervivencia. Un caso de supervivencia de ser las jefas de hogar, mujeres vulnerables, no nos tocó ninguna mujer que no fuera vulnerable, o sea, son mujeres vulnerables, jefas de hogar y madres de varios hijos, de numerosos hijos, algunos bebés, otros más grandes, que la ley no permite, hay un decreto que no permite que ingresen con todos sus niños, entonces les toca separarse de esos hijos y bueno, y ya te digo, hay muchas con violencia, y no solo violencia de la pareja, sino violencia en el contexto, en el barrio en el que viven, violencia en el que, bueno, tienen que salir a hacer ciertas conductas por un tema de supervivencia, tanto afuera como de la persona que está dentro de la cárcel. ¿Se ha podido en algún caso pedir prisión domiciliaria? Esto te lo consulto, por ejemplo, por el caso famoso de Donna Summer, y ahora un caso que conocimos de una mujer que vendía estupefacientes en Rocha y que fue enviada a prisión y separada de sus hijos. Sí, claro. Bueno, estoy al tanto de que están empezando a mover algunos casos, pero se introdujo la posibilidad de pedir la sustitución. Que en el caso de Donna Summer se innovó en esa materia porque la ley solo preveía que se podía diferir, o sea, aplazar el ingreso a la cárcel cuando tienen ciertas cargas familiares o ciertas enfermedades, por el artículo 304, que lo van a escuchar, el 304 del Código del Proceso Penal. Ahora se modificó a partir del 1 de enero, pero está muy limitado la aplicación, está limitado apenas de menos de 2 años, y creo que es a personas primarias. Entonces vamos a ver limitadas muchos casos donde justamente esas circunstancias son excepcionales, son de urgencia, pero que se va a discriminar muchísimo, y vamos a ver qué sucede, pero en realidad se necesita otro cambio legislativo. Esta es mi opinión, porque vamos a estar discriminando situaciones que son de urgencia. Claro. Por un tema de cantidad de años de aplicación, cuando muchos de los delitos de drogas ahora, incluso la asistencia al narcotráfico, que también lo van a escuchar, subió a 2 años mínimo. Entonces tenemos penas de más de 2 años, los casos de pasta base llevan seguro más de 2 años, porque por ley tienen que llevar 3. Y bueno, entonces se va a ver limitado el acceso a la prisión domiciliaria como condena, no como medida cautelar, que esto también lo van a escuchar, por el 228 es como medida cautelar, pero por el 304 es como condena. Entonces van a ver esas limitaciones que, bueno, empezaron a hacer efecto ahora, pero son muy pocos los casos, y en el caso de Rocha es lo que iba a intentar aplicarlo. Virginia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar en interés siempre con este tema. Gracias. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel, socio de tu negocio.
Ahora cambiamos de tema porque el Frente Amplio citará al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Le pedirán explicaciones debido a que recientemente se supo que el exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Darwin Taroco, hacía trasladar a presuntas víctimas del exsenador Gustavo Penades para amedrentarlas y silenciarlas. La bancada de senadores del Frente Amplio le impactó esta noticia, porque bueno, si se confirma esto, nos marcaría un hecho muy grave, porque cada vez se van sabiendo detalles más complejos de una situación extremadamente delicada en que se vio involucrado un senador del Partido Nacional. Y en ese sentido, la bancada del Frente Amplio el lunes de la semana próxima va a evaluar la posibilidad de convocar al ministro de Interior. Nos sorprende un poco hasta dónde llegó la hondura del problema, ¿no? O sea, hasta qué puntos se logra defender la posición de alguien que estaba acusado de delitos muy graves y hasta cuándo y qué áreas del Estado están involucradas. Porque lo que uno no quiere es naturalizar que haya funcionarios del Estado de responsabilidad importante en el Ministerio del Interior que hayan estado trabajando para salvar de alguna manera las responsabilidades de una persona integrante del Senado que tenía acusaciones gravísimas respecto al abuso de menores. Cambiamos de asunto. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, firmó a favor de habilitar el plebiscito contra la usura que promueve Cabildo Abierto. Por el partido al que pertenece, el Partido Nacional, en el pasado fue legislador y recordó que en 2011, cuando integraba el Parlamento, Vidalín presentó un proyecto de ley, o había presentado en aquel momento un proyecto de ley para regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Primero de diciembre del 2011... en Cámara presentamos un proyecto ampliatorio, no solamente referido al tema usura, sino también referido al tema tarjetas de crédito. Por eso es que hoy, cuando estábamos firmando para que se lleve adelante este plebiscito en contra de la usura, también hacíamos algunas aclaraciones. Vamos a combatir la usura, pero nosotros también vamos a controlarnos en nuestros gastos. Una chica de aquí de Durazno, que era dirigente gremial, vinculada a la enseñanza, el intendente en Durazno se cruza todos los días con todos los vecinos. Nos había invitado y no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos. Hoy esperó que finalizara el comité de emergencia para solicitarnos nuestra firma y lo hicimos con gusto. Además, como intendente también, esta situación la vivo con mis propios compañeros municipales, que con algunos de mis compañeros municipales que solo cobran el 30% de su salario, porque lamentablemente están metidos hasta acá. Entendemos que no está bien la usura, que no podemos jugar con el bolsillo de la gente, pero a la vez también le decimos a la gente que hay cosas más, mucho más importantes que la materia y que pasan por los valores del espíritu, cosas mucho más sencillas que nos hacen más felices que lo material. Y ahora otra campaña, porque el diputado Frente Amplista Gonzalo Sibila defendió la iniciativa que se orienta también mediante la recolección de firmas a habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales y dijo que ese eventual plebiscito debería ser el primer paso de un proceso que tendría que terminar con un diálogo social sobre asuntos previsionales. El secretario general del Partido Socialista cuestionó la reforma previsional realizada durante este gobierno y llamó a firmar para habilitar la reforma popular. Es muy importante que todas las personas que quieran que esto se ponga a consideración en un plebiscito se acerquen, porque la avidez que hay por firmar es muy grande, pero a veces no se encontraron con alguien que les pueda acercar la papeleta, pero las firmas se van a alcanzar y vamos a trabajar para que en octubre se apruebe este plebiscito, que sería una base para un diálogo social ya sustentado en otros principios, ¿no? En principios de solidaridad, de justicia, un cambio estructural en el sistema de seguridad social. Obviamente que el ministro de Trabajo no va a estar de acuerdo con esto, es parte
parte de un gobierno que ha profundizado lo peor del sistema de seguridad social actual, ¿no? Ha obligado a más gente a entrar en las AFAP, ha impuesto un aumento a la edad jubilatoria porque se sobreentiende que si la gente vive más tiempo, tiene que dedicar ese tiempo a trabajar. Bueno, nosotros creemos que hay otras cosas también para hacer en la vida. Hay derechos que la gente debe usufructuar y que es muy importante que la vida de los trabajadores la puedan decidir los trabajadores. Cambiamos de tema. El equipo argentino de antropología forense relanzó una campaña para llegar a familiares de personas desaparecidas que hasta el momento no han proporcionado una muestra de sangre. En este caso, la campaña se orienta especialmente a gente joven, o sea, a las nuevas generaciones. Si tenés un familiar desaparecido, tenés derecho a saber si su cuerpo fue encontrado. El equipo argentino de antropología forense resguarda más de 600 cuerpos de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983 a la espera de ser identificados. Esto dice la campaña en redes del equipo argentino de antropología forense, que ya logró identificar a 820 personas desaparecidas. Lo particular que tiene esta campaña en sí, que está dirigida a las nuevas generaciones, es decir, por ahí a los nietos o a los sobrinos de desaparecidos, que en búsqueda de su propia identidad familiar hacen que aquellos familiares, digamos, que vivieron la época de la dictadura y que nunca, o porque no sabían la existencia del equipo o porque no se animaron, lo hagan y se acerquen acá a la oficina a dejar una muestra de sangre. Nos ha pasado muchas veces que estas nuevas generaciones, como te digo, en la búsqueda de su identidad familiar, son el motor de los demás para buscar la verdad, ¿no? Quienes integran el equipo argentino de antropología forense tienen especial interés en llegar con esta campaña a Uruguay. En ese caso, nosotros lo que hacemos es que, bueno, si hay familiares de argentinos, digamos, que están viviendo en el Uruguay, bueno, se acerquen a una muestra o viceversa, porque sabemos que también hubo una migración muy importante de uruguayos a nuestro país en la época que se llevó adelante la dictadura en Uruguay. Entonces, ahí es donde también nosotros le pedimos a esos familiares que se acerquen, ¿no? Quienes estén interesados pueden comunicarse a través de la dirección de correo electrónico iniciativa@eaf.org, por el teléfono 0800-345-3236 en Buenos Aires o a través de las redes sociales @eafoficial. Y desde el equipo argentino de antropología forense se dice que la cifra con respecto a las personas desaparecidas durante la última dictadura argentina en territorio argentino es un número abierto. Claro, porque acerca de la polémica generada a nivel político en el país vecino sobre la cantidad de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, aseguran que gran parte de la sociedad no tiene dudas de que son 30.000. El tema del número de los desaparecidos en Argentina es una discusión que siempre estuvo, ¿no? En algún momento pareciera que estuvo saldada, pero siempre de alguna forma es como que vuelve a reaparecer la cuestión de si son 30.000, si son 80, si son 8.000. La realidad es que siempre nosotros planteamos de que es un número abierto. Es muy difícil el poder saber el número exacto de personas que fueron desaparecidas en la Argentina, como también de personas que puedan haber desaparecido en Uruguay, en Brasil, en Chile, por el solo hecho de que el Estado, que fue el encargado de desaparecer a esas personas, también fueron los que se encargaron de ocultar la información con respecto a las desapariciones de esas personas. Entonces, el número siempre, de alguna forma, está en discusión por algún sector de la sociedad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con la visita que lleva a cabo el presidente francés Emmanuel Macron a Brasil, donde viene realizando una serie de actividades, no solo junto al presidente Lula da Silva, sino con otros estamentos del gobierno brasileño. Ayer se anunciaba un millonario
proyecto de para la Amazonía de 1.000 millones de euros aproximadamente para distintos proyectos ambientales, dentro de un contexto que tiene que ver con el relacionamiento y la recuperación de esas relaciones entre Francia y Brasil. Y hoy se dio el lanzamiento de un submarino con tecnología francesa fabricado en Brasil, porque además el presidente francés destacó la colaboración y la cooperación militar y estratégica que tiene con ese país, que había quedado un poco en suspenso durante el gobierno de Bolsonaro. Claro está que el gran tema es las relaciones y el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Recordemos que Francia es uno de los países que más se ha opuesto a ese acuerdo. Por lo menos hasta ahora no está en agenda que esté sobre la mesa ese acuerdo entre los dos presidentes. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió esta tarde con inversores brasileños en la ciudad de Sao Paulo y este jueves concluirá su visita oficial de 3 días en la capital, Brasilia, con una nueva reunión con Lula. Ambos mandatarios anunciaron este martes un plan para invertir 1.000 millones de euros en la Amazonia, incluido un tramo de la selva tropical de la vecina Guayana francesa, desembolso que se distribuirá durante los próximos 4 años, buscando establecer un rumbo común para luchar contra el cambio climático y la pobreza, indicó la oficina del mandatario francés. Brasil será el país anfitrión de la cumbre del grupo de las 20 principales economías del mundo en Río de Janeiro en noviembre y de conversaciones sobre el cambio climático auspiciadas por la ONU en Belén do Pará el próximo año, cuando se desarrolle la cumbre COP30. En otro orden y en el marco de la estrecha colaboración militar entre ambos países, Lula y Macron lanzaron este miércoles un submarino propulsado por diésel construido en Brasil con tecnología francesa en el astillero Itaguaí de las afueras de Río de Janeiro como parte de un programa que comenzó en 2008 durante el anterior mandato de Lula y con una dotación de casi 7.000 millones de euros, prevé la entrega de otras 4 unidades. El presidente argentino, Javier Milei, arremetió nuevamente contra 2 de sus principales rivales aquí en el continente. Estamos hablando del presidente colombiano, Gustavo Petro, y particularmente del mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo en una entrevista realizada por CNN, donde se despachó a gusto contra quienes ya en algún momento han cuestionado precisamente sus prácticas y su pensamiento, el presidente de Colombia y el presidente de México. Durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, cuyo adelanto publicó CNN en español, Milei fue consultado por recientes dichos de López Obrador, así como de la candidata presidencial oficialista mexicana, Claudia Sheinbaum, en contra del mandatario argentino. En varias oportunidades, el presidente mexicano ha criticado a Milei incluso desde que este era candidato, calificando de facho al entonces aspirante presidencial durante sus conferencias de prensa matutinas, y que su pensamiento era el de los dictadores Videla, Pinochet o Francisco Franco. El actual presidente argentino, siendo diputado, había lanzado insultos contra López Obrador diciendo que era verdaderamente patético, lamentable y repugnante, no solo por su injerencia en las elecciones colombianas o argentinas, sino por la fatal arrogancia del mexicano preguntándose quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal. En su reciente entrevista, Milei habló sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, quien también había cuestionado el pensamiento y acción del mandatario argentino, haciendo referencia a su pasado como guerrillero, afirmando que mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. Y lo que dijo Milei del presidente Manuel López Obrador era que era un ignorante y que era un halago que lo enaltecía el hecho de que el presidente mexicano lo criticara. Ahora nos vamos a otro tema que tiene que ver con Naciones Unidas y con el programa sobre el medio ambiente, porque un estudio precisamente de este programa de Naciones Unidas establece que durante el año 2022, 1.050 millones, escuchen bien, de toneladas de alimentos se desperdiciaron. Y esto, además de la cuestión moral que implica cuando un tercio de la población mundial tiene insuficiencia alimentaria, tiene que ver también con el calentamiento global y lo que provoca este desperdicio en todo el mundo, que no solo está relacionado con los países ricos, sino también con las malas prácticas de todos los países en el mundo. El desperdicio de alimentos es una tragedia mundial. Millones de personas pasarán hambre hoy debido al desperdicio de alimentos en todo el mundo, señaló este miércoles en la presentación del informe la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Inger Andersen. El estudio presenta una estimación mundial sobre el desperdicio de alimentos a nivel de minoristas y consumidores, además de sugerir unas mejores prácticas a fin de reducir a la mitad el desperdicio para 2030, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones
Naciones Unidas. Según el programa, en 2022 se generaron 1.050 millones de toneladas de residuos alimentarios, incluidas las partes no comestibles, lo que supone 132 kilogramos per cápita y casi una quinta parte de todos los alimentos disponibles para los consumidores. Del total de alimentos desperdiciados, el 60%, unos 631 millones de toneladas, proviene de los hogares en todo el mundo, un 28% de los servicios de alimentación y un 12% del comercio minorista. En 2022, cada persona desperdició 79 kilogramos de comida al año y en los hogares se desperdició cada día el equivalente a 1.000 millones de comidas, o dicho de otra forma, 1,3 comidas diarias para las personas afectadas por el hambre en todo el mundo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país. La Intendencia de Canelones y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales llevan adelante un operativo de retorno a sus hogares de las más de 3.000 personas desplazadas por la crecida del río Santa Lucía. Habló de esto el Intendente Marcelo Metediera, Intendente de Canelones, que dijo que abordará el asunto con el presidente Luis Lacalle Pou durante una reunión prevista para el lunes que viene. Si bien hay un realojo ya trabajándose para los hogares que hay contra el río, 52 Mazaná es mucho, ¿no? Entonces esto va a seguir pasando. Habrá que analizar algún otro tipo de medidas que se pueda llegar a hacer. Pero bueno, la gente está volviendo a la casa. Nosotros tuvimos 52 Mazaná, 1.320 hogares, estamos hablando de 3.000 y algo de personas. O sea, todavía están quedando por lo menos la mitad de personas a volver a su hogar. Yo voy a tener el lunes que viene una reunión con el presidente de la República, donde uno de los temas va a ser el tema de Santa Lucía, y ahí ver qué trabajo se puede hacer en conjunto con la academia, con técnicos que permitan analizar qué se puede hacer sobre el propio río, ¿no? Cómo se puede, o un dragado, o un, no sé, a buscarle alguna vuelta, porque te insisto, tener que hacer una relocalización o realojo en el caso de Santa Lucía es inviable por la cantidad de hogares que son. Metediera informó que el martes mantendrá un encuentro con el SECOED para abordar acciones de prevención contra el dengue, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. Pusimos de nosotros para en la pandemia ayudar, en esto también hay que hacer algo similar, el descacharre, el no acumular agua y bueno, y fundamentalmente la protección con aerosol cuando uno sale a la vía pública o bueno, en el propio domicilio. ¿La Intendencia está entregando repelentes? Sí, hay una partida que viene del SINAE, creo que son 1.000 o 1.200 repelentes, nosotros estamos haciendo una compra mayor porque vamos a estarlo entregando, como pasa ahora en Santa Lucía, pero también en los merenderos, en los comedores, en los lugares donde hay vulnerabilidad social. Cambiamos de tema, agenda ambiental. El biólogo Eduardo Gudinas comparó a las autoridades uruguayas por su impulso al proyecto Neptuno con las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump, por entender que aquí en Uruguay se desconoció información científica cuando se impulsó ese proyecto. Claro, dijo que la negativa del Ministerio de Ambiente y de OCE a que integrantes de la comunidad científica comparezcan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar su visión acerca de la construcción de la planta potabilizadora es una señal de que el gobierno carece de fundamentos técnicos. Entonces, aquí la cuestión está en que se impide la presencia o el testimonio o el aporte de la comunidad científica. Tanto el Ministerio del Ambiente como OCE lo que argumentan es que ya se conoce su opinión en contra y por lo tanto el tribunal, los jueces no deberían contemplarla. Esto yo solo lo he visto en los últimos años con la administración Trump en Estados Unidos. Que cuando Donald Trump estaba en el gobierno de Estados Unidos, él actuó sobre la Agencia de Evaluación Ambiental y al mismo tiempo actuó para trabar los canales de comunicación con la ciencia. Como ustedes saben, el gobierno Trump era un negacionista del cambio climático. Entonces, que esto esté ocurriendo ahora en Uruguay nos deja muy mal parados. Gudinas opinó que la negativa a que la ciencia sea parte del proceso viola normativa internacional como el acuerdo de Escazú sobre participación social y estaría demostrando que en el propio gobierno concluyeron que el proyecto Arasatí para potabilizar agua del río de la Plata no tenía fundamentos técnicos. Pero hacer esta acción judicial que tiene casi un toque de desesperación indica, podría ser, un cierto convencimiento de los propios promotores dentro del gobierno que este proyecto no tiene base de sustento técnico. Tiene demasiados problemas, hay demasiado riesgo con
ese suministro de agua potable para Montevideo y deja por detrás otros problemas de solución mucho más urgente, que son las pérdidas en la red de 12. Entonces esto resulta como una medida desesperada para seguir adelante con la inversión. Otro asunto, la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana cuestionó la decisión del Ministerio de Salud Pública de impedir el acceso a parejas de mujeres a la técnica de reproducción asistida conocida como ROPA, recepción de ovocitos de la pareja. Sí, desde la sociedad científica, de hecho, se está pidiendo que se revierta esa decisión por considerar que se basa en argumentos conceptualmente errados. La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana destacó que el método ROPA permite a una pareja de mujeres compartir el vínculo biológico con sus hijos, participando activamente ambas en el proceso reproductivo, ya que una aporta el óvulo que será fertilizado por espermatozoides donados y la otra lleva adelante la gestación. De acuerdo con la organización especializada, este sistema no configura bajo ningún concepto donación de gametos ni gestación subrogada, ya que no involucra terceros. Ambas mujeres de la pareja tienen el deseo de procrear y participan activamente en el proceso. Por eso, dice el comunicado, expresamos nuestra preocupación por los informes jurídicos usados por el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud para prohibir el método, ya que parecen basarse en argumentos conceptualmente errados. La Sociedad de Reproducción Humana informó que expresaron esta preocupación a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana asistida del Ministerio de Salud Pública, solicitando que se incluya esta técnica con los recaudos legales para garantizar la máxima seguridad de pacientes y personal de salud. El pedido se fundamentó en la defensa del acceso equitativo a las técnicas de reproducción asistida para todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Saldremos otra vez del estudio, tema vinculado al pasado reciente y al presente político de Argentina, desde el móvil con Martín Duarte en el centro de Montevideo. Gracias, Martín. Nos trasladamos ahora a la Embajada de Argentina, donde hasta hace algunos minutos estuvo esta concentración de autoconvocados que partió de la Plaza Libertad, donde se leyó una proclama. Misma proclama se leyó aquí frente a la Embajada Argentina. Esto en solidaridad con lo que fueron los episodios registrados en Argentina previo a la movilización del 24 de marzo en conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina. Que llevó, en este caso, a que un par de personas ingresaran a la casa de una integrante de Hijos en Argentina, la maniataran, golpearan y violaran, y también eligieran parte de algunas carpetas de contenido justamente de la agrupación Hijos para estar robando y manejar ese material. De hecho, en la jornada de hoy, en esta proclama que hacíamos referencia, se manejan estos datos, se hizo una concentración aquí en la puerta de la Embajada Argentina donde se repitió esta proclama de apoyo que, si les parece, resumimos en el siguiente tape a propósito de lo que manifestaban aquí este grupo de autoconvocados a propósito del episodio en Argentina. Siguen operando actualmente. No ha sido suficiente decirlo ni denunciarlo, y estos hechos lamentablemente lo confirman. Los gobiernos democráticos que vienen desde esas épocas hasta hoy han garantizado la impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, para quienes asesinaron, torturaron y violaron, para los que concretaron genocidios por todo el continente, y sobre todo, para quienes hoy continúan cometiéndolos. Estos mismos criminales han seguido y siguen formando parte de los gobiernos electos para profundizar los saqueos. No solo no se desmantelaron los aparatos represivos, sino que se fortalecieron los sistemas de violencia, control y represión, haciéndolos legales con leyes y códigos que les permiten operar democráticamente. No existe la condena judicial justa mientras exista la injusticia social. Continúan intentando ocultar la verdad y amenazando, violentando y abusando de quienes siguen luchando para que la memoria no quede oculta y sepultada.
pero los cuerpos que aparecen en los batallones militares hasta el día de hoy los acusan. La tierra habla, y es a nosotras. Bien, a nosotras. Bueno, y desde esta proclama en la Plaza Libertad nos vamos a una tanda. Sí, a quedarse porque hay más. Pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. Peter Burke, un referente para la historia cultural contemporánea, estuvo en Montevideo invitado por la UDELAR. Sobre su relación con Uruguay, la historia de la cultura y el conocimiento, la ignorancia y el carnaval, conversó con Mira Montevideo. Peter Burke en TV Ciudad, Mira Montevideo, miércoles 21 horas. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera, discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral, cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos. La Letra Chica, en vivo, domingo, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. El Día Mundial del Agua es tema de la próxima edición de Sobre Ciencia, por eso vamos a continuar paseando por los humedales del río Santa Lucía y adentrarnos un poquito más en su flora y su fauna. Vamos a conocer también el proyecto Gaviotas de la Isla que se desarrolla frente a la playa Malvin. Pero como no todo es agua, completamos el recorrido por las instalaciones de la Policía Científica para conocer más de cerca cómo el conocimiento y las herramientas que allí tienen ayuda a combatir el delito. Sobre Ciencia, miércoles 22 horas. Profe Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo 23 horas. Información y análisis internacional para comprender qué pasa en el mundo. Un acercamiento a otras realidades para descifrar la complejidad de la política internacional y sus tendencias. Una mirada global.
Sin Fronteras, lunes 22 horas. Serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Y comenzamos con una alerta de una nueva modalidad de estafa. Sí. Porque se está realizando llamados y mandando mensajes a través de WhatsApp en nombre del Ministerio de Salud Pública, en los que se informa que la cartera está agendando para vacunar contra el dengue y a continuación se piden datos personales. Entonces lo que hay que saber es que esos mensajes no provienen del Ministerio de Salud Pública, por eso es una estafa, y justamente desde el Ministerio se advirtió a la población que la cartera no usa esa vía para comunicarse por ningún trámite y se recuerda que la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones no aconsejó la vacunación contra el dengue en el actual contexto sanitario. Otro asunto, la Asociación de Choferes de Aplicaciones reclama mayores garantías legales ante lo que se define como fragilidad en esa actividad. Sí, también pide ser incorporada al PIT-CNT a través de la UNOT, o sea, del Sindicato del Transporte. La Intendencia todavía está por darnos una respuesta para volver a tratar temas referentes a la regulación. Y después estamos también en un limbo con respecto a unos proyectos de ley que elevó al Parlamento el ministro Mieres. Y ahora hay un anteproyecto de ley de un sector, de dos sectores del Frente Amplio, el PVP y el Partido Socialista. Y bueno, estamos viendo a ver cuáles son esas dos posibilidades. Porque nuestra actividad está en un momento de total fragilidad. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, entonces de alguna manera va a haber que solucionarlo. Tenemos un impedimento que es por parte de la UNOT, que ha sacado un comunicado en estos últimos días, en el cual no acepta nuestro ingreso al PIT-CNT, que para nosotros es vital porque los proyectos de ley justamente hablan de libertad sindical, de poder desarrollarla y de consejos de salarios, entonces tendríamos que estar dentro de la central. Otro asunto, la Cámara Inmobiliaria reclama avances en el proyecto de ley que se orienta a regular esa actividad justamente. La iniciativa está en comisión hace un año y si bien generó consenso, aún no se ha aprobado. Nosotros contamos con el proceso previo que creemos que es muy válido.
pero por lo que vemos, los diferentes partidos y actores están centrando en el año electoral, y para nosotros nos surge esto por el problema de las denuncias que tenemos a diario en la Cámara Inmobiliaria, de estafas, de propiedades que no existen, de señas, y el consumidor final es el que está sufriendo este estancamiento del proyecto. Digamos que por un lado está esa cuestión vinculada a las estafas, de las nuevas plataformas que también acceden al mercado inmobiliario, pero por el otro lado ustedes también alertan de que esta falta de regulación favorece, facilita, alienta el lavado de activos. Sí, nosotros contamos con un informalismo entre un 50 y un 60%. Esto va de la mano también de que hay menos sujetos obligados, menos trazabilidad del dinero y más problemas en lo que es lavado de activos, evasión fiscal y diferentes controles. Hoy el sector representa a unos 29.000 trabajadores en BPS, pero también todo lo que genera de puestos de trabajo indirectos en la industria y también de la mano de la construcción, que mueve un 12% a 13% del PBI. O sea, es algo significativo. Y continúa el diálogo entre la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y la Intendencia de Montevideo previo a la aprobación del proyecto de construcción de la ciclovía sobre la Rambla. Claro, la Comisión, de todos modos, en este contexto ha propuesto cambios y también ha pedido contraprestaciones. Estuvimos viendo la posibilidad de algunos cambios al proyecto, cambios que en la consulta parecían razonables de ser aceptados por la Intendencia, y yo creo que hay, digamos, la ciclovía trae por un lado algunos temas vinculados a tránsito, algunos temas vinculados al propio funcionamiento de la ciclovía, pero también cuestiones de orden visual y estética. Respecto a estos últimos, acordamos en principio tener un número de bolardos bastante más reducido que los que podemos ver actualmente en el caso 18 de julio, cosa que su impacto visual sea muchísimo más bajo. Por otra parte, en términos vehiculares, evidentemente hay que hacer algunos ajustes. Esos ajustes van a tener que ver con las dársenas actuales que están separando las dos vías, a los efectos de que la aparición de la ciclovía con sus 2,5 metros no produzca un mayor enlentecimiento del tránsito, sobre todo en la zona del Parque Hotel, que es quizás el embotellamiento mayor. Datos típicos de semana de turismo. ¿Qué pasa a nivel de la Terminal Tres Cruces, por ejemplo, comparando con el año pasado? En términos de personas usuarias, se registra en ese sentido un leve aumento. Al finalizar la semana habrán pasado 300.000 personas entre arribos y partidas, cifra inferior a los niveles prepandemia. Hasta el día de hoy ya hemos registrado en torno de unos 5.000 toques de andén entre arribos y partidas. Eso significa un pequeño incremento respecto a lo que es el movimiento que se registró en el año pasado hasta este mismo día de esta semana. Un pequeño incremento que va del 1,5% por encima del año 2023. Y estamos en un movimiento bastante bueno, pero ya en una meseta, digamos. No seguimos... la terminal no sigue recuperando porcentajes más altos en estos momentos. Digamos que estamos en un momento de recuperación estable. ¿Hemos superado los números prepandemia o no despegan todavía? No hemos superado los números previos a la pandemia. Actualmente, bueno, en lo que es este periodo, en esta semana, por ejemplo, estamos en torno a un 8% por debajo de lo que fue el turismo del año 2019. ¿Cómo se prevé cerrar la semana de cara al próximo domingo? Bueno, nos quedan ya unos pocos días de lo que va esta semana. Mañana va a ser un día de buen movimiento también, para aquellas personas que comienzan mañana a quedar con sus días libres. Mañana esperamos cerrar con en torno a unos 1.100 toques de andén. Y esperamos que la semana en su totalidad, desde el viernes pasado hasta el próximo lunes, cierre con unos 11.200 toques. Para tener una idea del volumen de pasajeros, todo este periodo, toda esta semana de turismo va a estar cerrando con unos 300.000 pasajeros.
Y la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre advirtió que hay demoras en la operativa del puerto de Montevideo que saturan el flujo de camiones y generan sobrecostos. Y apunta a las autoridades, particularmente a la Administración Nacional de Puerto, porque entienden que hubo falta de previsión, sobre todo por dos asuntos, escasez de balanzas y también de personal. Ya desde ayer que se habían hecho algunos reordenamientos, digamos, ordenando las balanzas de ingreso y la de salida, quedó también claro que también había problemas también dentro de las terminales para lo que es procesar el flujo de camiones, que obviamente en una semana como esta, donde se trabaja de repente menos días y el flujo se mantiene de camiones, la demanda, eso hace que se saturen, digamos, las operativas. La Administración Nacional de Puertos manifestaba que no tenía que ver con el tema de las balanzas, sino con la documentación que traían los trabajadores, que muchas veces no estaba completa o faltaba alguna de ellas. No, a ver, digo, eso puede generar una demora de media hora, 40 minutos en algo, puede ser algo puntual, pero cuando tenés una demora de 9, 10 horas para poder procesar un camión, por ejemplo, un camión que entró a las 7 de la mañana, por ejemplo, un caso que me tocó ver, salió a 4 y media de la tarde, evidentemente eso no es por una demora en la documentación que trajo el chofer, eso no es el problema. El problema fue que hay menos dotación de recursos en este momento, no solo de las balanzas, que es potestad de la ANP, sino también de los otros controles que se hacen, aduana, ministerios que están trabajando con menos personal, con menos controles. O sea, ayer también, por ejemplo, se saturó el escáner. El escáner es algo que nosotros los transportistas venimos denunciando hace tiempo, de que se está trabajando con un solo escáner, el escáner se satura, cada vez van más camiones al escáner por cuestiones lógicas, porque el puerto quiere ser un puerto limpio de lo que es todo el tema de la droga, de todo lo que ha pasado en ese sentido. Pero bueno, digo, ese costo, digamos, de todo eso lo está pagando el transportista. El próximo 2 de abril, las gremiales mantendrán una reunión con la Administración Nacional de Puertos. Atención con esta información, porque hasta el 31 de marzo están abiertas las inscripciones para un programa orientado a facilitar el egreso de secundaria. Uno es INEFOP Bachilleres, que consiste en otorgar becas para estudiantes, y el otro consiste en brindar clases de apoyo para el último examen de bachillerato. El programa INEFOP Bachilleres, que impulsa a jóvenes de entre 15 a 20 años a terminar la educación media superior, va por su segunda edición. Para postularse, los jóvenes tienen plazo hasta el próximo domingo 31 de marzo. Deben tener entre 15 y 20 años y estar matriculados en cualquiera de las propuestas de educación media superior de la ANEP. Resulten seleccionados, recibirán entre abril y diciembre un total de más de 30.000 pesos financiados por INEFOP. Toda la información sobre las becas, las preguntas frecuentes y las vías de contacto se encuentran en bachilleres.inefop.uy. En tanto, la propuesta Tránsito a la Universidad, impulsada por la Dirección General de Educación Secundaria, está dirigida a estudiantes que en 2023 cursaron el tercer año de bachillerato diversificado y mantienen una sola asignatura pendiente de aprobación para rendir en abril y egresar. Son clases por videoconferencia cuyas inscripciones están habilitadas hasta el primero de abril y están abiertas en Semana de Turismo. La iniciativa consiste en un ciclo de 6 encuentros por videoconferencia desde el 4 de abril hasta el 19, en los que los docentes tutores presentan núcleos temáticos clave de la materia para generar instancias de aprendizaje complementarias a las tradicionales. El objetivo es fortalecer el rendimiento del estudiante en el examen pendiente y que continúe así su trayectoria educativa en el nivel terciario. Los estudiantes pueden preinscribirse a la asignatura que les corresponda completando el formulario disponible en el sitio web de secundaria. Bueno, nos estamos despidiendo, pero antes repasamos los datos del tiempo de Inumet para los próximos 2 días en la zona metropolitana. Claro, como dijimos ayer, adelantamos, no se prevén lluvias, ahí empezamos a ver justamente lo que pronostica Inumet, pero sí algún aumento de la nubosidad. Mañana nuboso y cubierto por la mañana, se despeja algo por la tarde y está previsto que en algún momento del día se presenten neblinas en capital y cercanías. Mínima prevista en términos de temperatura, 15 grados, máxima 26. Y el viernes 29 de marzo habrá algunas neblinas también en la mañana.
mañana, pero se irán disipando esas nubes, saldrá el sol, la mínima será de 16 grados y atención, la máxima 28. Sí, sí, va en aumento y seguirá en aumento por lo que dicen ya rumbo al fin de semana. Y nosotros rumbo al lado B, que es lo que llega a la pantalla de TV Ciudad. Bien, y nos reencontramos mañana en todas las ediciones de MB Noticias a las 8, a las 13 y a las 18:55. Buen descanso, Nachi. Gracias. Hasta el lunes, digo yo. Eso. Chau, chau. A continuación, lado B. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. Peter Burke, un referente para la historia cultural contemporánea, estuvo en Montevideo invitado por la UDELAR. Sobre su relación con Uruguay, la historia de la cultura y el conocimiento, la ignorancia y el carnaval, conversó con Mira Montevideo. Peter Burke en TV Ciudad, Mira Montevideo, miércoles 21 horas. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera, discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral, cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos. La Letra Chica, en vivo, domingo, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo, 23 horas. Información y análisis internacional para comprender qué pasa en el mundo. Un acercamiento a otras realidades para descifrar la complejidad de la política internacional y sus tendencias. Una mirada global. Sin fronteras. Lunes 22 horas. Serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas.
Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigos? No, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Conexiones. Viernes 22 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen... Quedan muchos aspectos por resolver de la última dictadura aquí en el Uruguay, de todo lo que generó el terrorismo de Estado. Hoy les propongo ver el rol de las mujeres, podríamos decir y llamar las madres de la resistencia. ¿Qué hicieron las madres, las abuelas, incluso aquellas que perdieron a sus hijos? Mucho por comentar y por analizar. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Como muchas otras mujeres que pasaron por la tortura, hubo momentos en los que deseó la muerte para que se terminara el sufrimiento. Es verdad, querés que se termine porque es horrible, porque además en esa situación estás en sus manos, no puedes hacer nada. Son los dueños de tu vida, de tu cuerpo y hasta de tu cabeza si te descuidas. Me acuerdo que uno de los momentos donde me entró como una desesperación fue cuando estaba desnuda en el tacho. Me tenía boca abajo, con agua murienta, y me vino algo de que me iba a morir. Entonces empecé a hacer fuerza. Me solté y resbalé arriba de la mesa de metal. El interrogatorio duró varios días. Del plantón a la tortura, de la tortura al plantón. Vivir en ese estado la trastornaba, y llegó un momento en el que no soportaba estar más de pie. Pasaba entre el sueño y la alucinación.
La silenciosa lucha de Liz Silveira, una madre, maestra, que militó en el medio rural, organizó junto a otros dos compañeros la primera visita de Sereñi a Minas de Corrales y cargó con una familia fracturada por la dictadura. Fue destituida, lavó pañales, cocinó con frutas y verduras que desechaban en el mercado, pero jamás claudicó. En medio de la tristeza y la angustia por la situación, abrazaba a sus hijos y les decía: «Hay que seguir, hay que seguir». La valentía y la resistencia de aquella mujer estaba a prueba de todo. Su hijo recordó que una vez su padre le dijo que durante el periodo en el que estuvo preso y era sometido a torturas, jamás perdió la calma porque tenía claro que su esposa iba a estar a responder a las circunstancias. Y vaya si lo hizo. Aquella mujer se paró como la responsable de la familia y la sacó adelante con valentía y un sacrificio conmovedor. Durante todo el día cuidaba niños y lavaba pañales. Por la noche volvía a su casa, tomaba los cuadernos y se iba a estudiar a la UTU porque al quedar sin trabajo quería capacitarse con algo que le generara mayores ingresos para la familia. Una mujer que jamás renunció a sus convicciones, que acompañó siempre a su esposo y que estuvo en cada visita de sus hermanos a los penales y además de ayudar en la crianza de sus sobrinos. Lo que me llevo de mi madre es ese compromiso, es lo que me llevo acá, expresó Héctor tocándose el corazón. Los ojos se llenaron de lágrimas. Respiró y siguió visiblemente conmovido por la emoción. No necesito más. Esa fue mi vieja, la mujer que en medio de la tristeza y de la angustia llegaba a casa, nos abrazaba y nos decía: hay que seguir, expresó y se largó a llorar. Y de este tema, de estas madres de la resistencia, vamos a hablar esta noche en vivo aquí en la Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el periodista y escritor Jorge Señorán. Señor, es un gusto recibirte en la Lado B. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos, Gunnar? Bien, bien. Bueno, acá tengo un gran trabajo, precisamente Madres de la Resistencia, una historia de amor y de lucha. Este último trabajo de Jorge Señorán, este libro que recomiendo y que obviamente tuve la oportunidad de leer. Y que un poco lo decía, señor, en la introducción, ¿no? Ver el rol de las madres, de las abuelas, en este marzo, mes de la mujer. ¿Cómo surge esta idea de poder trabajar? Algunas historias son conocidas, pero ¿cómo fue meterte periodísticamente a trabajar en este libro? Mirá, yo creí desde mi humilde lugar que el rol de las madres, el rol de las mujeres, no estaba debidamente destacado en esta dura etapa de la dictadura. Y por eso traté de visualizar justamente estas historias, uh-huh, que son una mínima parte dentro de ese mundo que existió y por el cual atravesaron muchas mujeres. Claro, ahí en la introducción veíamos, señor, y escuchábamos a dos protagonistas, ¿no? La producción se contactó para, sí, contar un poco algunas de las historias que aparecen en este libro. Te pensaba preguntar y comentar sobre alguna de ellas. El libro empieza con la historia de Nidia López, por ejemplo, ¿no? Que encapuchada se entera que está embarazada, transita un embarazo de riesgo y jamás visita un médico, por ejemplo, ¿no? Es una historia muy fuerte esa también. Sí, y escucharla ahora en este audio me movió un poco. Porque, claro, por ahí uno escribe, el papel es frío a la hora de escribir, y el escuchar de la voz de la protagonista justamente narrar una parte de su historia te mueve. Ella sí vivió una etapa muy compleja. Yo creo que padeció lo peor que puede padecer una mujer, que es la violencia sexual. Y lo que es aún peor lo hicieron vistiendo las prendas de su pareja. Uh-huh. Y después esa mujer resistió a todo lo que resistió, como vos decías, un embarazo que estuvo a punto de perder, recibió transfusión de sangre justamente en el parto, y hasta ese temor de que le sacaran a su hijo. Convivió varios días con ese temor de que le sacaran a su hijo. Uh-huh. Es un muy buen título, Madres de la Resistencia, porque resume muy bien lo que vivieron un montón de mujeres. Yo decía madres, abuelas, hermanas, porque está la historia de Gabriel Otero, ¿no? Que vivió, sí, en un cuartel y que cuando ya no tenía a su madre, es su hermana, ¿no? Y vos ahí en el libro manejás algo, un concepto que es tal cual, y es
la hermana prácticamente que tuvo que madurar de golpe porque tenía que criar a su hermano chico. Esas historias también están presentes ahí. Claro, totalmente. Yo creo que el concepto madre abarca a todas las mujeres y aquellas que no lo fueron. Sí, como vos decías, madres fueron las abuelas, las tías, las hermanas que, como en este caso de Otero, se cargaron una familia al hombro y la pelearon desde un lugar inhóspito que el propio Gabriel había denominado el pozo, por donde vivían. El hambre, porque él me contó justamente que pasó hambre de verdad, de salir a buscar comida a la calle o golpear para pedir pan. Y esa chiquilina, siendo una niña de 16, 17 años, cargó con su hermano y llevó a la familia adelante, porque sus padres obviamente estaban presos. Y yo creí que justamente esa historia tenía que estar. Él justamente la define a su hermana como la heroína de su historia, por todo lo que hizo por él. Es un gran trabajo de investigación, muy bien escrito, muy bien contado. Y cuando digo investigación, sé que también te preocupaste de recorrer lugares, porque es muy distinta la realidad que uno podía vivir en Montevideo como la del interior del país, ¿no? A veces en localidades más chicas era mucho más difícil. Pienso en la historia de Aurora Ferro, ¿no? Una madre de Mercedes que, además de luchar por buscar la verdad, la justicia, tuvo que sufrir una condena social, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. La mamá de los hermanos Haller, de Carlos, que fue el que estuvo justamente detenido. Y que, bueno, y que yo, al margen de quedarme acá en Montevideo, yo lo que quería era hacer un poco más visible lo que ocurría en los barrios, en ese Uruguay más adentro, y no por ahí en historias tan conocidas, sino tratar de buscar desde otro lugar, e incluso en el interior, como esta que vos acabas de narrar. A mí con Carlos me pasó una cosa muy particular, y es que él en determinado momento me comentó que tenía las cartas que le mandaba desde el penal a su mamá. Y yo en un momento le pedí si él no me podía sacar una foto a través del WhatsApp para tratar de transcribir los sentimientos que él ponía en una carta. Pero claro, el tema es que era prácticamente invisible eso. Y me dijo, no te hagas problema, yo te las arrimo las cartas. Y me trajo una bolsa con todas las cartas que le mandaba desde el penal a su madre. Para mí fue increíble, ¿no? Tener todos esos sobrecitos celestes. Con una particularidad de que en el lado opuesto de la hoja, la letra era cada vez más chiquita. Porque claro, era tanto lo que querían expresar y podían escribir solo una hoja. Y ahí te das cuenta, ¿no? De las vicisitudes que pasaron, de las necesidades que tenían justamente de comunicarse con ese mundo exterior que no veían. Yo te veo medio emocionado al recordarlo. Lo que haber sido trabajar eso debe haber sido bastante complicado y fuerte, ¿no? Me imagino. Sí, conmovedor. Conmovedor. Para mí representó un desafío desde el punto de vista periodístico. Primero el hecho del abordaje, de la investigación, de entrevistar, justamente porque no es fácil remover sentimientos. Y yo removí sentimientos acá. Claro. Yo valoro y agradezco a la gente que me brindó su testimonio, que me brindó lágrimas de emoción. Yo tuve que respetar silencios, tuve que respetar lágrimas en la nota, justamente porque, claro, el remover sentimientos no es sencillo. Y bueno, y evidentemente después a la hora de escribir yo pongo todo. A mí me pasa habitualmente de emocionarme frente al teclado. Me compenetro tanto con esa historia que me pasa. Yo te contaba ahora que uno cuando me pasó, y estoy seguro que la gente si lo lee también le pasa, cuando vas leyendo a veces se te ponen los pelos de punta, a veces tenés que aflojar un poco para respirar. Porque son momentos complicados. Está la historia de Liz Silveira, ¿no? Una maestra que es la que organiza la primera visita a Sereni, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa es una historia espectacular también. Sí, que bueno, su hijo Héctor ahora justamente narraba una parte de la historia. Sí, también tiene cosas muy particulares y dentro de ese interior profundo, ¿no? Donde se vivía una condena social. Fíjate que él me decía que por ahí le quemaban los diarios o los semanarios o los panfletos que podían llevar, les tiraban piedras. Había todo un componente ahí, porque el interior, claro, es más retraído, más
más para adentro, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y obviamente el hecho de tratar de imponer una nueva idea generó este tipo de cosas como la que vivió ella. También está la de una maestra de 33, la mamá de las hermanas Fleitas, que justamente ella también, ¿no? Era sí. Maestra, se bajaba en la quebrada de los cuervos y caminaba campo adentro, junto con sus pichones, que eran sus hijos, a una escuela rural, uh-huh. A dar clases justamente a una escuela rural. Y después, obviamente, pasó lo que pasó cuando detuvieron a sus hijas, y bueno, y tenía que venir desde el interior para acá. Ahí hay otro detalle, no todos tenían dinero, justamente no todas esas madres tenían dinero para venir. Y también hay otro gran detalle que para mí hace enorme la figura de la mujer y de la madre. Yo admiro la figura de la mujer en particular. Y es que todos, absolutamente todas las personas que entrevisté, lo que me decían, y coincidieron todos, es que la que siempre estaba era la madre. Era la madre. Para la visita, para recorrer, para buscar. Incansable, ¿viste? Incansable. Uh-huh. Hay dos historias que también son muy conmovedoras, ¿no? Por todo lo que se generó con dos personas muy queridas para nosotros. Pero uh-huh. Te propongo ver un tape y después sí. Conversamos. Vamos a ver de quiénes se trata. Uno al leer el libro y conociendo tu historia se da cuenta que las mujeres son muy importantes en tu vida y en tu familia. Sí, las mujeres fueron los que mandaban en mi casa. Es decir, para empezar, era una casa, la casa de mi abuela, era una vieja casa en la calle Acevedo Díaz, que cuando murió mi abuelo, que murió muy joven, tuvieron que alquilar habitaciones, los altillos de una habitación para sobrevivir y trabajar para afuera, hacer viandas, cosían camisas, o sea, fue una familia que tuvo que ante la muerte del sostén, tuvo que salir a resolver situaciones. Y ahí estaban las mujeres, estaba mi abuela, que era la que mandaba, ¿no? Mis tías y mis tíos en algún momento lo que cobraban se van y se lo daban a ella. Y ella después distribuía como entendía que tenía que hacerlo. Bueno, mi madre, mis tías, muchas mujeres, muchas primas con las cuales yo me crié y que fueron y siguen siendo muy importantes. Yo tengo una gran admiración por esas mujeres, ¿sabes? Porque fueron mujeres que de alguna manera dejaron de lado sus sueños y sus ilusiones, que yo supongo que las tendrían, porque había que soportar el peso de la familia y había que trabajar, ¿no? Pero esa madrugada en la que se llevan a tu padre, hay un gesto de tu mamá que guarda algo, ¿no? Ah. Que después te lo termina dando y eso se termina transformando en un, si se querés, en un trofeo, en algo importante después también. Sí, claro. La situación fue que esta gente, los militares, que en diferentes casas de miles de uruguayos robaban, se llevaban cosas que no les pertenecían. En el caso nuestro, mis viejos, les amantes del tango, me acuerdo, y tenían un montón de discos y libros. Mi viejo y mi vieja leían muchísimo y en el living estaba lleno de libros, discos, bueno, no. se robaron todo, todo lo que había. Pero cuando entraron al cuarto de mi madre, de los viejos, en uno de los placares, mi vieja guardaba una cajita china donde ponía las cosas que viste cuando se casaron y los collarcitos y no sé cuánto. Ahí, una cajita china negrita ahí. Y bueno, mi vieja se plantó firme ahí y dijo, no, arriba, sobre mi cadáver. Y los tipos quedaron desconcertados. Eso me lo contó mi padre después, porque mi madre son parecidos, no contaban ese tipo de acciones, ¿entendés? Y mi hija se paró y por la cajita china. Esa cajita es lo único que yo tengo de Malvin, de la casa de Malvin. Y ahí está. Y ahí se va a quedar conmigo, seguro. ¿Lo conservas hasta el día de hoy? Sí, es lo único que tengo. Es el trofeo más importante de todos. La mejor copa. Esa.
historia es eso, ¿no? El sí. Profe Marcelo Tulbovich, ganador de todo con Marcelo Gallardo, con Martín Lasarte, entre otros, dice, la mejor copa que tengo es esa cajita china que vos en el libro profundizás muy bien la historia. Y antes el profe Piñeyrúa con la tía Delia, que sí. También participa de este libro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con Marcelo Tulbovich justamente yo había hablado por este tema, porque yo llegué a esa historia de la cajita china, y me parecía que había que contarla justamente. Y bueno, ahí él dice que la tiene y que la conserve, que es su mayor trofeo, y no reveló un detalle que alguna vez algún allegado a él me lo contó, y es que ya lo delegó a su hijo. Ah, mira. Ya hay un legado familiar ahí, justamente de esa cajita. Y bueno, y con el profe, obviamente comparto en la radio. Yo me había enterado una vez viéndolo en un programa que él habló justamente de su tía Delia, y a mí me pareció una historia maravillosa. Y lo agarré, viste, cuando pasás por los canales haciendo zapping, lo agarré empezado y me quedó esa idea, me prendió. Y dije, yo no lo puedo entrevistar al profe justamente para que me cuente esto. Y le pedí si él podía escribir justamente, sí, desde su lugar, desde su corazón, desde su vivencia, esta historia de su tía, que después fue conocida como la abuela de Cuba. Claro, exactamente. Sí, sí, en esa carta que escribe, que es muy interesante. Está también pensada, señor, la historia de Nino Soto, ¿no? Vinculado a cuatro mujeres. Sí. Nino Soto, torturado en Automotores Orletti, ¿no? Este centro de tortura argentino. Sobrevivió también a uno de los vuelos de la muerte. Es una historia impactante esa también, ¿eh? Sí. Rodeado de mujeres importantes en su vida. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, su compañera Alicia justamente fue detenida con él. Sí, y también torturada en Orletti, ¿no? En el mismo lugar, exacto, sí. Fíjate que ella me dijo, sentada en el comedor de su casa, como también me lo dijeron otras mujeres, que se llega a un punto de la tortura, del dolor, del sufrimiento, que deseas la muerte. O sea, ¿hasta qué grado se llega? Que un ser humano justamente pida que lo maten antes de que se siga con ese martirio. Uh-huh. Porque ella me decía, yo en un momento pensaba, es un clic, es un gatillo y se termina. Y pasó y se terminó para mí. Uh-huh. O sea, fíjate qué duro y qué doloroso lo que deben haber atravesado. Y otro detalle importante de la historia de Alicia, que es la señora de Nino. Alicia Cadenas, ¿no? Sí, sí. Ella convivió en el sector de las madres. Sí, es verdad. Y ella dice que no había un silencio tan desgarrador y profundo como cuando se terminaba la visita y los niños eran separados de sus mamás. Ese regreso a la celda dice que era terrible. Que se escuchaba el silencio, para que tengas una idea. Sí. Y lo otro es que ella reprime su sentimiento de mujer justamente por la situación que estaba viviendo, y no quiso quedar embarazada por temor a vivir alguna de las experiencias de este tipo. Ella decía, yo me muero si tengo que vivir una situación como las que vivían sus compañeras dentro de, con las que compartía la celda. Uh-huh. Sí, el tema de los silencios que mencionaste, se nota al leerlo, ¿no? Es la verdad, en esta historia, esos famosos silencios que dicen, lo que ella cuenta ahí, que cuando volvían, y ese silencio era brutal, ese tipo de sensaciones y emociones están presentes. Muestro de vuelta el libro Madre de la Resistencia, en todas las librerías, señor, sí, se puede conseguir. Sí, sí. Bueno, es un trabajo que recomiendo, que es un gran aporte para meternos en esto. Te felicito, Jorge, la verdad. Gracias por venir. No, gracias, por favor. Por venir, y bueno, vamos a seguir charlando en esto, ¿eh? Muchas gracias, valoro justamente el espacio, los conceptos y el hecho de, desde mi humilde lugar, poder destacar la lucha de estas mujeres y su resistencia. Sin duda que se ve reflejado eso. Es un muy buen trabajo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de este tema aquí en Lado B, en la pantalla de televisión.
Javier Burke. Un referente para la historia cultural contemporánea, estuvo en Montevideo invitado por la UDELAR. Sobre su relación con Uruguay, la historia de la cultura y el conocimiento, la ignorancia y el carnaval, conversó con Mira Montevideo. Peter Burke en TV Ciudad, Mira Montevideo, miércoles 21 horas. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral. ¿Cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos? La letra chica, en vivo, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo, 23 horas. Información y análisis internacional para comprender qué pasa en el mundo. Un acercamiento a otras realidades para descifrar la complejidad de la política internacional y sus tendencias. Una mirada global. Sin fronteras. Lunes 22 horas. Serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas.
Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni, colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigos? No, dale con esto, La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just reacting. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Conexiones. Viernes 22 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y ahora recibo a dos invitados para seguir conversando de este tema que teníamos en el primer bloque como protagonista, a Jorge Señorazzi. Puedo decir que tengo aquí en el living a una madre de la resistencia, perfectamente le cae ese título, a María Belizzi, que con sus 99 años, una de las fundadoras de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, está aquí para charlar con nosotros. María, ¿cómo andás? Bienvenida, un gusto recibirte. Al contrario, el gusto es mío. Ajá. Me contabas recién que 99 años, naciste el 21, aunque la cédula figura el 28. 28. Ahí está. Sí, demoraban tus padres en ir a anotarte en ese momento. Era algo común, ¿no? Que allá en Italia, en el pueblo, sí, estaban trabajando y fueron a anotarte cuando pudieron, en realidad. Es igual que acá, porque allá era igual también. Claro. Iban a trabajar al campo y no podían de repente ir. Ahí está. Bueno, bien, es un gusto tenerte por acá. La verdad es un gusto tenerte acá para charlar con nosotros. Y también recibo a Martín Castellini, integrante también de Familiares. ¿Cómo andas, Martín? Gracias por acompañarnos. Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía recién, María, sos una madre de la resistencia, obviamente, ¿no? Madre de Andrés Humberto, detenido, desaparecido. En ese momento, te diría que eras una de las pocas que estaba en plan de búsqueda, en plan de saber la verdad y la justicia. Después, obviamente, que se fueron incorporando otras personas. ¿Cómo has visto esa evolución hasta el día de hoy? No, antes ya habían otras madres. Ajá. Sí, sí, obviamente, habían otras, sí. Claro, porque Humberto desapareció en el año 77, pero ya en el 76 ya había. Claro. Madres. Ajá. Hay una historia ahí que vos, en realidad, hasta ese momento no tenías actividad política, si se quiere, no ibas a manifestaciones. No, nada. Empezaste como todo de cero con un desafío importantísimo. Exactamente. Así. Ajá. ¿Qué recordás de eso? Porque me imagino que debe haber sido bastante desafiante meterte, ¿no?, en esa durísimo, historia. Durísimo. Terrible. Cuando vinieron a casa, la primera vez, cuando conocí a las madres, vinieron a verme Lucy Baruru, María Esther Gatti y Violeta Marugani. Claro. Las tres que vinieron a casa. A invitarnos a tomar el té a la casa. Eran las reuniones que teníamos cuando recién las conocí. Y no te voy a decir que eran todas las semanas, de tanto en tanto. Nos avisaban por teléfono, ¿qué? Bueno, que teníamos una reunión, que teníamos
Ta, y íbamos, las que estábamos. Después se fueron sumando más. Uh-huh. Claro. En tu caso, Martín, bueno, hijo de Griselda, de Eduardo, vos tenías un mes, ¿no? Cuando tuvieron a tus padres, en ese sentido. Sí, yo tenía un mes de nacido. Mi padre es detenido un 5 de mayo del 74 y dos días después somos detenidos mi madre y yo. Bueno, mi padre va hacia Boisolanza, después al cuartel del Cerro, donde es intensamente torturado, y después pasa al hospital militar y bueno, ahí pasa a estar en la lista de detenidos desaparecidos. Y bueno, y mi madre pasa a estar detenida en... Yo estoy con el IMES con ella un tiempo, 7, 8, 9 meses, y después ella pasa a estar detenida en Punta de Rieles. Uh-huh. Y siguiendo la línea de la entrevista anterior, bueno, mis abuelas, me acuerdo, mis abuelas, mi madre, el camino ese de Camino Maldonado a Punta de Rieles con una de mis abuelas, con la abuela, con la madre de mi madre, siempre alentándome y hablando de las remolachas azucareras que había en un lado. Y bueno, la tengo muy presente. Después a mi otra abuela, la madre de mi padre, también amorosa. Recuerdo un vino que le había regalado a mi padre, que ella lo mantuvo durante muchísimo tiempo, pensando que el hijo iba a volver en algún momento, y nunca pudo abrir ese vino con el hijo. Y bueno, un día yo fui a comer a la casa y abrió ese vino. Y bueno, y mi querida madre, que también una heroica, ¿no? Una... Y bueno, esa es la historia. Mi padre... no sabemos qué pasó con él hasta el hospital militar, que desaparece, y bueno, y después mi padre pasó 9 años detenido. Claro, del 74 en Punta de hasta el 83, ¿no? Del 74 al 83 en Punta de Rieles. Y bueno, esa más o menos es la historia resumida de la peripecia de nuestra familia. Hay algunos datos que se conocen a partir de una entrevista que hace ahora con Gabazo, ¿no? Que Gabazo era responsable también en la historia de tu padre. Sí, a mí me impactó mucho eso, porque había muchos trascendidos de que, bueno, mi padre había sido intensamente torturado, pero muy intensamente, salvajemente torturado. Pero después yo sabía que le habían tirado una granada de gas en la celda. Eso le hace a su estado de salud estar muy mal, que lo trasladan al hospital militar. Pero en la investigación esa que hace Abercorn, que hace un libro y después se encuentran con unas actas, el propio Gabazo dice que le tiró, o sea, la granada de gas. Lo dice él, y cuando yo lo leo en la acta que lo dice él, te impacta, ¿no? Te impacta, porque uno va teniendo versiones, va tratando de seguir ese hilo y bueno, a veces el seguir el hilo implica mucha angustia, mucho, uno se tiene que ir cuidando, ¿no? Los uh-huh. pasos que da por la angustia, a veces he tenido algún momento de depresión y todo eso, pero bueno, es complejo, sí. Cada familiar en ese periplo lo va llevando como puede. Uh-huh. María, cuando Humberto desaparece tenía 24 años, no era muy joven, estaba en la Argentina en ese momento, él era publicista. Sí, uh-huh. Estaba en la Argentina, sí. Ya hacía 3 años ya que estaba. Uh-huh. Él venía, se fue, digamos más bien para investigar, no, porque todo el mundo se iba en la cuadra. Muchachos, todos vecinos se iban, todos querían conocer, todos querían ver. Y él se fue también con un compañero, un amigo de él. Le pidió al padre, el muchacho, si lo dejaba ahí, bueno, para acompañarlo a Humberto. Una semana anterior se había ido otro compañero también, Machado, junto con Calves, que fue desaparecido también unos días antes que Humberto. Uh-huh.
Y le escribió diciéndole que podía ir nomás, que había muchísimo trabajo, que estaba la vida baratísima en ese entonces. Bueno, y fueron más bien para conocer. Sí, se fueron a explorar el mundo, digamos, siendo joven a recorrer. Sí, pero se fueron como para... No el mundo, era para ver cómo estaba la situación, si era verdad. Uh-huh. Y a los pocos días, habrán pasado 15, 20 días, regresó. Ya venía a buscarse la demás ropa porque había ido como para... Digamos, como para un paseo nomás. Claro, él regresa ya con la decisión después de volver, digamos, de irse. Y ya se fue, dice, bueno, ya me voy porque hay trabajo, dice, allá se puede estar. Y ahí este siguió, al principio, estaba en un hotel durante mucho tiempo, tuvo un hotel. Lo que tenía en el hotel era muy poco, porque él pintaba, hacía, dibujaba, pintaba letras y eso. Una valijita nomás, no había herramientas. Uh-huh. Pero él se las arreglaba, no sé cómo hacía, para conseguir lo que necesitaba. Escalera, un balde, una brocha, ¿para qué? Para pintar. En la vereda nomás se ponía a trabajar ahí, porque el lugar no tenía otro sitio. Uh-huh. Y así comenzó, siguió trabajando. Después había conseguido trabajo en la Nestlé, en unos mapas le hacían... hacer unas letras en tinta china. Que claro, diseñar algunas a Eva. Sí. Como diseñador. Bueno, hasta que estuvo un tipo trabajando ahí. Después cuando hicieron un acto contra la dictadura uruguaya, cayeron 101 uruguayos, entre ellos quedó Humberto. Algunos pudieron escapar y otros quedaron. Y ahí estuvo unos días detenido, y bueno, lo soltaron después. Y bueno, y siguió después trabajando, se mudó, dejó el hotel y estuvo viviendo en otros lugares. Hasta que después consiguió, por medio de otro amigo que tenía un apartamento en la calle San Martín, entre Uruguay y Montevideo, casualidad, los nombres entre donde vivía. Uh-huh. Uh-huh. No era San Martín, perdoná porque estoy sí. Media olvidada, Bartolomé Mitre. Ajá, ajá. Yo sé que obviamente es una vida plagada de lucha, de reclamos, ¿no? De reivindicaciones. En 2021 hay un fallo importante de condena perpetua para los autores intelectuales y materiales de los asesinatos, entre ellos también el de Humberto. Pero ¿cómo has visto vos, a los dos les pregunto, pero en este caso María, la respuesta del Estado, de los gobiernos en este tiempo? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo analizás? Ay, yo de los gobiernos yo no veo que haya respuesta, porque la respuesta que nos han dado, poco y nada. Yo, cuando recién comenzamos las denuncias, fuimos primero... La primera denuncia que hice fui a la embajada de Italia, claro. Porque me dijeron que fuera porque como hijo de italiano el gobierno se ocupaba bien. Y fui, el de mañana fuimos a la embajada y a la tarde fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer la denuncia. A la semana de la denuncia me llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y me dijeron, una chica que empleada ahí, tenía una tarjetita, me dice, yo no sé si creo que iría o qué diría o no, me dice, su hijo está detenido, pero no se sabe ni lugar ni causa. Y yo todavía me acerqué a ver si podía leer y ya se retiró. De repente, eso fue lo que me dijeron. Y después fuimos otras veces, varias veces, y la respuesta más o menos... No salían con cuentos de que se podía haber ido con alguna chica y después que volvía. Todos los argumentos que tenían para engañar a la familia, digamos. Entiendo. Y ahí después me llamaron, pasó un poquito más de tiempo, de la embajada. ¿Qué fue más o menos lo que más o menos resultó después, lo que supimos? Ahí se ve que estuvo haciendo las averiguaciones el cónsul Colela y me dijo que no estaba requerido,
que estaba pedida la lectura de tres uruguayos. Así que se ve bien a las claras que iban de acá uruguayos a investigar y a detenerlos. Uh-huh. Ay, no me cuesta ahora. Sí, en este caso también es importante lo que la justicia italiana termina aplicando para poder llegar a estas condenas. Me dijo, ¿no?, que lo que tenía no estaba requerido. Se pedía, dice, la captura de tres uruguayos. Dice, y es lo que se le acusa, dice, se le acusa por asistir a una reunión que no estaba autorizada, uh-huh, que fue la fecha esa que hicieron el acto contra la dictadura uruguaya. Y fue que cayeron eso. Y bueno, de ahí estuvo buscando, sí, demás, hizo denuncias a la Cruz Roja, a Naciones Unidas y demás, que los únicos que hicieron algo, se puede decir, dentro de los pocos que hicieron, uh-huh, fue de la embajada. Claro. Y lo más seguro, digamos, porque otra cosa no se supo más del gobierno, nada. Uh-huh. Porque acá, cuando se restableció la democracia, que fuimos al Parlamento, no tuvimos respuesta ninguna. Uh-huh. Cuando se vino, después se hizo la Comisión para la Paz, cuando estuvo Valle, ahí fue una brecha chiquita. Lo que presentamos nosotros, el certificado, el mismo papá, la misma respuesta de lo que nosotros presentamos. Lo único, con un sellito como que pasó por ese mostrador, pero era lo mismo que nosotros habíamos pedido. No había ningún dato. Y no supe de otro familiar de que hubieran tenido alguna respuesta favorable, que supieran algo de eso. Nada más. En tu caso, Martín, hablábamos recién de la responsabilidad, sí, de Gavazzo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso, por ejemplo, la respuesta que ha tenido el Estado, el avance o no en materia de derechos humanos aquí en el Uruguay? Sí, estaba escuchando a María y pensar que al principio decían que eran viejas locas, que buscaban a sus hijos, persistieron, insistieron, siguieron adelante, iban a la Plaza Libertad. Después empezaron las marchas del 20 de mayo, después vino la Comisión para la Paz, que fue muy importante porque por primera vez el Estado uruguayo reconoció que había detenido desaparecido, pero las conclusiones fueron que los cuerpos fueron cremados y tirados al mar. Una conclusión que errónea. Siguió el tiempo, bueno, se entraron en los cuarteles, se empezaron a encontrar cuerpos. O sea, se ha ido avanzando lentamente, pero es como un goteo. Lo que pasa es, supongo yo que lo que falta es información relevante por parte de los militares, que lo tienen, y que los gobiernos deberían haber una política de Estado de solicitar esa información, porque me parece que los gobiernos se mueven por la presión de las movilizaciones sociales, familiares que sigue persistiendo, las marchas de los 20, pero los militares siguen teniendo esa información de a dónde están los restos, dónde están nuestros seres queridos. No sé, me parece que va a haber una proactividad de los gobiernos en cuanto a en ese sentido, a buscar información relevante y ver a dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Negar que se ha avanzado muy lentamente, muy a mucho esfuerzo, a persistencia, a seguir adelante, un desgaste interminable. Pero bueno, hay que seguir adelante y seguir luchando. Uh-huh. María, ¿vos sentís hoy el apoyo de los jóvenes, de las nuevas generaciones que también están apoyando esta causa? ¿Lo sentís, lo notás eso? Ah, sí. En los jóvenes más que nadie. Los estudiantes y demás. En las marchas lo vemos. Y además cómo trabajan. Apoyan muchísimo para los 20 de mayo y demás, siempre presentes están. Uh-huh. Él es el futuro.
Y te da cierta tranquilidad saber que eso está todavía latente en las nuevas generaciones. Claro. Que van a seguir luchando por verdad, por justicia. Sí, 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 sí. Es una gran cosa. Para nosotros es un aliento. Lo sentís de esa manera, como un aliento, como un claro. apoyo. En tu caso, Martín, pensaba que vos también empezás como a reconstruir la historia de tu padre ya de grande, digamos, en cierta medida, ¿no? Sí, sí, yo tenía como en mi cabeza dos cosas, mi madre en Punta de Rieles y el tema de mi padre. En un comienzo el tema de mi padre quedó a un lado, ya creo que mi cabeza era ya ir a la visita, iba con mi abuela, en un momento quedaba en una soledad tremenda ahí sentadito en un banco esperando la visita, después ver a mi madre, que yo veía que mi madre ponía toda la mejor onda, pero estaba vestida de gris con un número... que increíblemente después que nos damos el último beso, nosotros, todos los niños que estábamos ahí, nos dábamos vuelta, pero ya los militares decían, no pueden darse vuelta a saludar. Si vos te das vuelta a saludar, te retaban. Entonces, desde el último beso de tu madre, vos seguías derechito. Y bueno, fue complicado. Fue complicado y bueno, ojalá que podamos reencontrarnos, ¿no? con esa vida que no nos dejaron vivir. A veces yo me hago, ¿no? Digo, cuando estoy solo, con mi alma solo, digo, ¿qué sería mi vida con mi padre? ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué no podía haber hecho? Pero bueno, no lo tengo, pero me gustaría encontrar con los restos, dar un cierre. Y de todos los demás, de encontrar a todos los demás desaparecidos. Tengo la convicción de que vamos a encontrar muchísimos más y que vamos a seguir hasta el final, hasta lo último. Martín, María, gracias por venir esta noche. Ha sido un gusto escucharlos. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La seguimos muchas en gracias. Otro momento, ¿les parece? Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau. A continuación, mira Montevideo. ...2024 en TV Ciudad. MBD Noticias. Elecciones 2024. La Aldea. La Letra Chica. Lado B. Cocina Uruguay. Montevideo. 300 años. Ciudad Viva. Ideas Cruzadas. Mira Montevideo. Sobre Ciencia. Conexiones. Marzo, Mes de la Mujer. Realizadoras. Corre Cámara, es amor sin fronteras. NBA, Somos Cine, Premios Platino, Relatos, Ángel, Temporario, Cine en Uruguay, Maratón de Montevideo, Paseo Animado, Junior NBA, La Criolla, Marcha del Silencio, Código IA, Cinemateca te acompaña, TV Ciudad Boxeo, La Madeja, San Felipe y Santiago, Marcha por la Diversidad, Todo Carnaval. 2024 en TV Ciudad, mira diferente. Peter Burke, un referente para la historia cultural contemporánea, estuvo en Montevideo invitado por la UDELAR. Sobre su relación con Uruguay, la historia de la cultura y el conocimiento, la ignorancia y el carnaval, conversó con Mira Montevideo. Peter Burke en TV Ciudad, Mira Montevideo, miércoles 21 horas. En La Letra Chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera, discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral, cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos.
La Letra Chica, en vivo, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Profe Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos, en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo, 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo, 23 horas. Información y análisis internacional para comprender qué pasa en el mundo. Un acercamiento a otras realidades para descifrar la complejidad de la política internacional y sus tendencias. Una mirada global. Sin fronteras. Lunes, 22 horas. Serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigos? No, dale con esto, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Pie
piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Conexiones. Viernes 22 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros Noti. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historias. Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende entre parte y cemento, en la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un pueblo diferente, hablando la gente se entiende. Claro que sí, pero mira qué bien que estamos saliendo y ahí voy. Lucina. Nuevamente Avioncito, como lo extrañaba, muy bien. No sé por qué había desaparecido el Avioncito. Y porque, nunca lo entendí. Y lo que pasa es cuando uno va cambiando y va conociendo rutas, son rutas nuevas, el horario, era una ruta diferente. Tu aerolínea estaba de paro. No sé si de paro, pero sí estaba tratando de conocer, como te digo, esta nueva, este nuevo horario, de que lo estuvo coqueteando en verano, que estábamos como sueltos y dijimos, bueno, pero ahora parece que nos quedamos, parece que nos sienta bien este horario de las 9 de la noche. Y mirá la churra que está mi compañera. Por favor, pueden ver esta chaqueta que ella. ¡Ah! ¡Prepará! ¡Qué griterío! ¡Vale! ¡Oíbelo! ¡No vente! Muchas gracias, este verde lo. Paola Santos, divina, que siempre le elogiamos. Mira, hoy. Mira, quédate que te agarra. A ver qué la dice. La directora, mirá la directora cómo te agarra. A ver qué dice. Vi la ilustración que es de la peli de Perfecto Asesino, adorada esa película. Claro. ¿Se acuerdan? Sí. Como con Jean Reno y ella. ¿Cómo es que se llama? Natalie Portman. Genial. Natalie Portman. Unas grandes escenas de un cine. Me acuerdo del cine mudo o cuando están haciendo las películas. ¿Te acordás de esa escena? La escena dentro de la película. Dentro de la película, que él tiene que ir adivinando y ella hace Chaplin y todo. Una dupla maravillosa. Y las caravanitas de la Verónica, ellas son unas grandes amigas, así que besazo para ellas dos. Bueno, arranca, Pablo, hicimos un poco de moda hoy. Y sí, mirá cómo estoy, mirá. Más de A, ¿no? Nunca pensé que una remera Bonetti iba a generar todo esto, pero bueno, increíble. Pero bueno, la cultura también genera eso. Es verdad, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, compañera, es momento de arrancar, como siempre decimos, en este pequeño espacio cultural, pequeño no, gran espacio cultural, que se está dando los lunes y los miércoles, estamos en vivo, son las 9 y algo de la noche, y bueno, hoy tenemos contenidos que están grabados de alguna manera no están grabados, son notas grabadas, hoy somos como grandes presentadores, ¿no? Exactamente, grandes presentadores de grandes contenidos. Exacto. Que quiero decir desde ya que para mí, si prestan plena atención, de alguna manera en algunos puntos dialogan entre sí. Bien. Me da un poco de envidia, o sea, yo voy a estar contigo para presentar, me da un poco de envidia no haber estado junto a Noé y a vos en esa entrevista, este gran señor. Pero bueno, te voy a dejar el honor, porque estuviste ahí conversando con él, de que presentes de qué se va a tratar. Claro que sí, porque del 4 al 8 de marzo pasado estuvo por acá el historiador, bueno, una persona fundamental para entender también la historia, pero la historia vista desde lugares que se conectan, porque estoy hablando del profesor Peter Bark, como lo van a ver cuando empieza la nota, trato de pronunciarlo bien. Acá se conoce como Burke, se le dice Burke, pero bueno, tratamos de recibirlo con el respeto que se merece, e intentamos con nuestro pequeño inglés decirle Peter Bork, quien amablemente vino de mañana acá, estuvimos con Noé, pudimos tener una entrevista
alucinante charlar de un montón de temas actuales, un poco de su vida, pero también cómo ve el mundo actual, el mundo de la desinformación, el mundo de la censura, el mundo de la ignorancia, un montón de temas que él los trabaja mucho durante todos sus libros, su bibliografía. Ha estado siempre como con esos temas, y la verdad que es una persona muy interesante. Estamos hablando de una persona con muchísimos años de recorrido, dando cátedras, y bueno, vino acá a dar unas charlas en la UDELAR, a través de la UDELAR, así que nosotros, como decís vos, está bien. En este caso voy a dejar que envidies, porque es una buena envidia. Un placerazo. También. Y además lo hicieron muy bien, debo decir, compañeros. Sí. Bueno, vos tenés una nota también que está como itinerante, ¿no? Es una nota... De una muestra itinerante. Una muestra itinerante, sí. Exactamente, una muestra de arte itinerante de 16 artistas israelíes, una muestra que se está dando en el Museo Nacional de Artes Visuales, que tiene que ver, se llama The Biggest Hold, quiero decir el nombre original, porque también la traducción, bueno, es arbitraria, andás a ver, pero en este caso le pusieron la herida más profunda para los países de habla hispana, pero el nombre original es The Biggest Hold. Sería como el agujero más grande. Les voy a mostrar la gráfica para que cada uno saque sus propias conclusiones en cuanto al nombre, al menos. Ahí está. The Biggest Hold. Esta muestra va a estar hasta el 31 de marzo en el museo. Tiene que ver, bueno, con... Después les voy a profundizar más, pero tiene que ver con estos 16 artistas israelíes. Grafican de alguna manera en 21 obras lo que sucedió el 7 de octubre en el atentado perpetuado por Hamas en Israel. Así que, bueno, más adelante estuvimos hablando con Mariana Weinstein de todo esto. Y bueno, viendo la obra, pero bueno, cuando la presente les cuento un poco más de qué se trata y cuál es el espíritu de la obra y algunos detalles más. Excelente, Lu. Bueno, entonces ahora ya hemos dicho los dos contenidos que vamos a tener y nos metemos de lleno en la presentación de esta hermosa entrevista que tuvimos con el queridísimo Burke. La vemos. Hoy en Mirá Montevideo tenemos el agrado, el honor de recibir al profesor Peter Burke. Acá lo conocemos como Peter Burke, quien es un gran historiador, investigador a nivel mundial, quien ha contribuido a la historia cultural y social de la humanidad con su enfoque interdisciplinario, ha mezclado la historia con la antropología, la sociología, la lingüística. Burke, su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y tiene una vasta bibliografía, entre ellos Historia Social del Conocimiento, que tiene dos volúmenes, El Polímata, una historia cultural desde Leonardo da Vinci a Susan Sontag, y su último libro, que es Ignorancia, una historia global. Burke nació en Inglaterra en 1937, estudió en Oxford, fue profesor de Historia Cultural en la Universidad de Cambridge y es miembro del Immanuel College y vive actualmente en Cambridge junto a su esposa. Pisa estas tierras porque fue invitado por la UDELAR y además Burke fue declarado visitante ilustre de Montevideo. Así que sin más, lo recibimos con un fuerte aplauso. Thank you very much and welcome. Thank you. Profesor, me gustaría empezar preguntándole por qué su visita a Uruguay se da de forma presencial, cuando luego del, por ejemplo, del COVID, todo ha empezado a ser mucho más por Zoom, conferencias, charlas por Zoom, y usted decide venir presencial aquí. Vine aquí porque creo que fueron muy amables de invitarme, de poder estar aquí en persona, y me encanta viajar. Me encanta conocer a personas de diferentes países, así que eso ya fue un buen incentivo. Pero Uruguay también es especial para mí porque mi suegro era uruguayo. Viene del departamento de Durazno. Entonces, de hecho, ya hemos visitado el departamento y luego de que falleciera,
para el cumpleaños de 90 de mi suegra, quiso que viniéramos y visitáramos Uruguay. Fuimos a Durazno en auto y estuvimos visitando el departamento. Así que mi suegro fue un personaje y vivió muchos años en Brasil y se enorgullecía mucho de ser uruguayo, como decía, la banda oriental. Hablaba una mezcla de español y portugués. Todo el mundo lo entendía, entonces no tuvo que aprender a hablar demasiado bien portugués. Yo no podía entender una palabra de lo que decía, entonces tenía que pedirle, por favor, que o hablara castellano o hablara portugués y que hablara claro. Todos querían que siempre escuchara sus historias y por supuesto que todos la habían escuchado muchas veces, así que siempre me sentaba al lado para que me contara las historias. Peter, usted es hijo de padre católico y de madre judía convertida al catolicismo, entonces se crió, digamos, con las dos tradiciones, hizo el servicio militar en Singapur. ¿Cree que toda esa historia de vida lo ha hecho como un historiador polifónico y que se ha despegado también un poco del resto de los historiadores? Estoy seguro de que la respuesta es sí, pero esto fue gradual. Crecí durante la Segunda Guerra Mundial, entonces mi padre estaba en el ejército y luego mi madre me enseñó y fuimos a vivir con sus padres, que era del lado judío. Hablábamos inglés en casa y cruzando el hall de la casa, mis padres hablaban inglés con un acento muy marcado, con muchas palabras de yiddish. Y también comíamos mucha comida hebrea. Entonces, entiendo que ese era mi concepto de cultura. Y entiendo cómo se vivía de formas diferentes en dos partes de la casa, el lado más católico y el lado más judío. Y me resultaba muy interesante vivir en ese sistema. Pero la experiencia que realmente creo que me dio la visión que tengo del mundo fue cuando tuve que enlistarme en el ejército, en el Servicio Nacional, porque era obligatorio en aquel entonces, estamos hablando de 1957, y la Universidad de Oxford dijo que tendría que hacerlo antes de empezar a estudiar mi carrera de grado. Se suponía que el ejército era muy democrático en aquel entonces y me preguntaron a dónde me gustaría ir, a dónde me gustaría estar apostado, y les dije que Alemania, porque quería aprender el idioma alemán. Creía que era un idioma que iba a ser muy útil para mí. Ya quería en aquel entonces ser historiador, y cuando me doy cuenta, estoy subido a un barco camino a Singapur. Me preguntaron qué quería hacer, pero por supuesto no me hicieron caso. Y había dos regímenes en aquel momento, dos regimientos en Singapur. Y tuve que elegir a cuál de los dos iba a ir. Entonces podía ser simplemente un oficial administrativo en la oficina de pagos, pero el gobierno británico no confiaba en mi manejo del dinero. Entonces, de todas maneras, dijeron que era mejor que lo hiciera un inglés y me mandaron. También estuve compartiendo tiempo con personas de la India, de China. Era un excelente lugar a donde estar por justamente esta variedad. No me encantaba la comida inglesa, soy sincero, y el aspecto culinario era mucho más enriquecedor ahí. Por suerte, antes de darme cuenta, vi que las personas de la zona no tenían el mismo acceso a la tecnología que nosotros y todo se hacía de forma muy manual. Lo hacían de forma muy elegante porque aprendieron a hacerlo muy pronto en la vida de esta manera y no había forma de que yo pudiera seguirles sin tecnología. Y realmente las diferencias de costumbres eran increíbles. A mí me gustaba anotar todo esto en un diario, todo lo que me pasaba el día a día. Y lo más importante que aprendí fue que en inglés no tenemos una buena frase para decir esto en inglés. Sí la tienen los brasileños y creo que en español también. ¿Qué es la diferencia entre lo que es el país legal y el país real?
a las 4 de la tarde cerraban todas las oficinas y el regimiento se transformaba completamente. Había una cantidad de cosas que pasaban en ese momento. Era después de haber terminado mis estudios, era una persona muy inocente, estaba en el ejército por primera vez y todo lo que veía, como les decía, lo anotaba en mi diario personal. Estuve ahí unos 19 meses. Y cuando volví a Oxford, empecé a leer libros de antropología y me di cuenta de que había hecho trabajo de campo sin saberlo, de cierta manera. Porque básicamente era ir a una aldea y quedarse durante un tiempo prolongado. Entonces, a lo largo del año habías visto de todo un poco. Y estuve ahí, como le dije, 19 meses, más de un año. Miré con mucho cuidado, escuché con mucho cuidado todo lo que pasaba. Hacía preguntas y escuchaba y escribía. Y de cierta manera, trabajo de campo sin saber que lo estaba haciendo. Así que creo que esto fue lo que me dio un ojo antropológico. Había podido lidiar con el shock cultural mediante la escritura. Luego volví a Oxford, que por supuesto no fue un problema. Me di cuenta que era un lugar que estaba hecho para mí. Claro, se sentía cómodo. Pero como les decía, a nivel familiar teníamos muchísimas tradiciones. Y Oxford no era la excepción. Oxford tiene muchísimas tradiciones, de hecho, incluso demasiadas. Y traté de buscar trabajo en la universidad que fuera interdisciplinario. Y empecé mis estudios de doctorado. Y me di cuenta que estaba en un lugar donde directamente carecían las tradiciones en esa área. Era una institución que empezaba a comenzar. Esto de la interdisciplinariedad no era tan común en aquel entonces. Entonces empecé a buscar esas tradiciones. Sentía que había una necesidad de crear nuestras propias tradiciones para poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Y ahí fui a Cambridge. De repente me encuentro nuevamente en un mundo lleno de tradiciones, que fue una especie de shock cultural cuando se vuelve de algo exótico y de repente tu propia casa, tu madre tierra, te parece extraña. Sin decirle a nadie, empecé a tomar notas antropológicas sobre qué estaba pasando dentro de la universidad, qué estaba pasando en mi facultad. Y un día voy a una conferencia en Italia y conozco a Pierre Bourdieu. En aquel entonces estaba escribiendo muchísimo, pero aún no había publicado tanto. Y se entera que soy de Cambridge y tiene muchísimas preguntas para hacerme. Entonces le comento que tengo estas notas que había venido tomando con el tiempo. Y me dice, deberías publicar esto en el Acte de la Recherche Social. Entonces cambié mi nombre y cambié el nombre de las personas involucradas de forma tal de que pudieran identificar que de cierta manera seguía siendo mi universidad, aunque los nombres estaban cambiados. Y lo publiqué en inglés porque algunas palabras no son traducibles. Y no hay directamente ciertas palabras en español o en francés para ciertos cargos de la universidad. Y lo que hice como buen antropólogo fue publicarlo en el idioma que lo había escrito. Y eso me hizo convertirme aún más en antropólogo, de cierta manera. Ya habían publicado el libro de que se llamaba Historia Antropológica de la Italia Moderna. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial creo que sí, pienso en mí mismo como un historiador polifónico, porque todos estos aspectos, al igual que los traductores, los historiadores tenemos que caminar por una brecha de tiempo tratando de mantener cierta fidelidad al pasado y al mismo tiempo tiene que ser inteligible para el presente, para que las personas contemporáneas puedan entender lo que ocurrió en otra época. Entonces, esta traducción del pasado al presente es lo que tanto nos puede enseñar. Creo que soy polifónico también en el sentido de que el pasado no tiene una voz, sino que tiene muchas voces.
y es la tarea, es el deber del historiador, tratar de recuperar esas diferentes voces para que el pasado aparezca en toda su variedad y no solamente con una mirada y una forma que decidimos imponerle. Disculpen, me extendí con la respuesta. Pero realmente es un tema que tengo muy en el corazón. Profesor, en la década del 50, siglo XX, los historiadores empiezan a hablar del progreso, pero le empiezan a cambiar el progreso en vez de P mayúscula, P minúscula. Hay un concepto en eso. ¿Qué significa y por qué se da? Abandonamos el progreso con la P capital, porque creo que queda muy claro, en particular en la época del calentamiento global, que las cosas pueden empeorar. Pero eso no significa que tengamos que perder toda esperanza. De hecho, la forma en la que veo el pasado es como algo compuesto de pequeños progresos y a veces pequeños declives. Y nuevamente, cuando escribimos historia, tenemos que tomar en consideración todas estas variantes. Entonces, en algunos dominios, como el campo de la tecnología, el progreso está claro. Aunque el progreso tecnológico a veces puede llegar a producir consecuencias inesperadas y desafortunadas, y creo que podemos volver a eso un poco más adelante. Esto significa que no soy un optimista ni un pesimista radical. Creo que soy un optimista modificado que cree en ciertos tipos de progresos. Hay algo que podemos hacer para hacer del mundo un lugar mejor, pero no podemos mejorar todo el mundo. Y hablando sobre eso también, lo que tiene que ver con el progreso, su último libro tiene que ver con la historia de la ignorancia. Entonces, ¿qué nos dice justamente la ignorancia, la historia de la ignorancia sobre el conocimiento y sobre el poder? ¿Y cómo se viene ejecutando en esta época? La mayoría de las formas de ignorancia llevan a desventajas. No todas. Hay momentos en los cuales es importante ser ignorante al respecto de algo, ignorar algo. Trabajé durante 40 años en la universidad. Estaba poniéndole nota a los trabajos de mis estudiantes. Y, por supuesto, que me gustaba, por ejemplo, no saber quién había escrito un artículo para poder ser un poco más imparcial. Es como una especie de jurado que tenemos en un juicio, que tienen que tratar de no tener contacto con la prensa, con los diarios, porque hay que ser absolutamente ajenos a todo lo que está sucediendo, tener ese tipo de ignorancia, salvo lo que está ocurriendo en el juzgado. Pero nuevamente, creo que la mayoría de las formas de ignorancia son desventajosas. Algunas llevan a desastres. Y una combinación terrible es la ignorancia y la arrogancia. Ya lo hemos dicho antes, lo importante es saber cuándo no sabemos algo, lo dijo Sócrates. Y he escrito en mi libro sobre la historia militar porque la historia de la guerra nos muestra con más claridad y de forma muy pronta qué ocurre cuando un general no tiene información importante a su alcance. ¿Dónde está el otro ejército? ¿Cómo va a ser el terreno donde se va a desarrollar la batalla? ¿Son más ellos que nosotros o somos más nosotros? ¿Son mejores o quizás no están tan bien armados como nosotros? Y si no se saben estas cosas, entonces es una apuesta. Es como jugar a la ruleta. Y cuando los soldados profesionales conocieron a las personas, por ejemplo, que integraban guerrillas y pensaban que eran amateurs, y decían, nosotros sabemos cómo luchar, y una y otra vez lo que ocurrió fue que perdieron. 3 veces en Afganistán, los ejércitos que invadían Afganistán con ejércitos que no tomaban a los locales en serio, que no los consideraban luchadores en todo el sentido de la palabra, en primer lugar,
ocurrió con los británicos, estamos hablando de 1839, luego ocurrió con los rusos en 1979 y por último los estadounidenses, creo que fue en 2002. Y cometieron los mismos errores. Entonces, para un historiador, es algo sumamente interesante. Nos muestra cómo saber algo del pasado puede cambiar qué hacemos en el presente. Porque para llegar a Afganistán desde la India tenés que caminar entre pasos de montaña muy angostos. Entonces es importante quién va a estar a cargo de las alturas, quién va a estar dominando las alturas. Entonces, como ese era el caso, era muy fácil luchar contra las tropas que estaban tratando de pasar por los pasos de montaña. De hecho, la primera vez tenían armas de largo alcance mayor que el de los británicos. Entonces, los afganos estaban muy a salvo porque estaban tan arriba que directamente no les podían disparar. Y lo único que tenían que hacer era simplemente dedicarse a masacrar al ejército invasor. Todo esto se podría haber evitado si aquellos que habían mandado a los ejércitos hubieran sabido a priori cómo era la geografía de un país como Afganistán. Si hubieran sabido que tenían una larga tradición de luchar, etcétera. Pero no saber que no sabes es fatal. Primera parte de esta hermosa entrevista que hemos tenido con Burke, un montón de conceptos, es como para repetirla. Por suerte, los contenidos quedan después subidos también a YouTube, como para repasar, porque me parece que amerita tomarse el tiempo y digerir de a poquito cada concepto que nos fue regalando amablemente. Una frescura para hablar, bien clarito, bien actualizado, la verdad que es un placer. No, y además una humildad tremenda, porque como te digo, realmente vino con muy buena disposición, estuvo acá con nosotros con todo el tiempo, con todo lo que implicaba también hacer la traducción, y aún así él con una sonrisa y con mucha ganas de contarnos, y nosotros con mucha ganas de aprender. Nos vamos a ir a una pausa. Quédense ahí porque queda una segunda parte aún más interesante. Claro, sí, ya venimos. Chica, recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera, discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral. ¿Cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos? La Letra Chica, en vivo, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad.
informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo, 23 horas. Información y análisis internacional para comprender qué pasa en el mundo. Un acercamiento a otras realidades para descifrar la complejidad de la política internacional y sus tendencias. Una mirada global. Sin fronteras. Lunes 22 horas. Serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, dale con esto. Dale. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Conexiones. Viernes 22 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. El encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales.
los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación en vivo por YouTube, domingo, 20 horas. Me encanta el ska setentoso así, o sea, como es que sí, una onda así, pero bueno, vamos a seguir con la música, ¿sabes por qué? Porque es miércoles y estoy sintiendo un olorcito a jueves, y cuando siento el olorcito a jueves es porque van a estar pasando cosas en el MAM, porque ya se ha vuelto una tradición, tú lo has anunciado en otros programas durante mucho tiempo también. Sí. Porque todos los jueves pasan cosas en el MAM, hay música y decime, Lu, ¿puede ser que vos tengas data? Sí, y específicamente en el mes de la mujer que ya está terminando, mira, este jueves 28 de marzo, para cerrar el mes de la mujer, va a estar Majo la del 13, qué espectáculo maravilloso, Majo la del 13, el jueves 28 a las 20 horas, y obviamente, como siempre, hablando de olorcito también, toda la propuesta gastronómica que tiene el MAM, bueno, el paseo de compras, lo que decís siempre, los servicios, tenés que pagar una cuenta, vas al MAM, tenés que comprar, no sé, algún vinito, chocolate, bombones, tenés ese local maravilloso también que está por ahí. ¿Quién quiere vinitos y chocolate? No sé, yo, pero vos. Yo estoy hablando de la gente. Ah, porque me pareció que uno proyectaba que quería un poco de vinito y chocolate. Dije. Para regalar, siempre para dadivosa mi intención. Excelente. Igual me gustó, yo te acompañaba, si era por vinito y bombones, y Majo la de 13 rompiéndola. Divina, divina eso. La tuvimos acá una vez. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, ya saben, así que el MAM, mercado de historias, mercado de... historia. Claro que sí. Nos toca ahora meternos de lleno en la segunda parte de la entrevista con Peter Burke, así que por favor presten atención porque estamos tirando un montón de conceptos alucinantes y muy interesantes. Lo vemos. Hace unos instantes mencionó el progreso de la tecnología, el avance de la tecnología. Hoy en día, ¿cree que el acceso al conocimiento, a tanta información, de alguna manera nos limita y nos hace más ignorantes? Sí, creo que es uno de los grandes problemas de nuestra época. Lo que hago es definir información como datos relativamente crudos, y digo relativamente porque los humanos estamos programados para poder entender ciertas cosas y no otras. Pero el conocimiento creo que es algo ya más cocido. Está procesado, ha sido verificado, ha sido clasificado, ha sido analizado. Hoy en día llega información nueva con tanta velocidad que las personas no tienen tiempo de procesarlo antes de que llegue el próximo lote de información. Y esto puede ser fatal, como en el caso del 11 de septiembre. El problema fue resumido de forma muy clara después del evento por la secretaria de Estado en aquel entonces, Condoleezza Rice. Cuando le dijeron, el servicio secreto sabía que algo de esta índole podía llegar a pasar. Y de hecho hubo informes al respecto. Entonces, ¿por qué el gobierno no acusó recibo? Y lo que dijo fue, es que había demasiado ruido, demasiadas voces, demasiados millones de mensajes en el sistema. Y esto no iba a llegar a la Casa Blanca directamente porque se perdía entre la multitud de mensajes. Entonces sí, creo que es un problema muy serio. Y creo que, no me equivoco si digo que es algo que jamás ocurrió antes, por lo menos no a esta escala. Hablando con los periodistas siempre me gusta decir que los periodistas tienen una deformación profesional.
que es creer que todo lo que están reportando es la primera vez que ocurre en la historia, y la deformación profesional de los historiadores es exactamente la contraria. Nosotros decimos, todo esto ya sucedió. Por supuesto que puede haber ocurrido cosas en el medio, pero hay que tener la capacidad de reconocer que hay que ir más allá de la forma en la cual nos hemos capacitado y hemos aprendido para verlo de esta manera. En este caso, creo que lo que aplica a los periodistas es cierto. Profesor, en la música existe la figura de silencios, esos compases donde deja de haber música, pero que sirven para potenciar o lo que vino o lo que acaba de suceder. En la historia, la figura de lo no dicho, ¿cómo se entiende? Creo que podría decir dos cosas al respecto. En primer lugar, si comparamos el conocimiento con la música, entonces es una respuesta al silencio. Pero también quiero decir que uno puede escuchar, puede escribir una historia del silencio o historia de los silencios, porque hay diferentes silencios que tienen diferentes significados. De hecho, publiqué un ensayo que llamé La historia social del silencio, y algunas personas no tienen voz o están calladas porque son tímidas, otras están en silencio porque creen que los demás son más tontos que ellos y no vale la pena conversar directamente con ellos. Si vamos a Sicilia y ofendes a alguien, por ejemplo, vas a tener una verdadera prueba, porque si no te responden es algo muy peligroso, porque significa que se van a vengar de alguna forma más dolorosa más adelante. Entonces es un silencio distinto al silencio que hay en otros países. En Inglaterra, las personas respetan a aquellos que no hablan demasiado. Cuando esas personas deciden hablar, entonces los escuchan muchísimo más, con mucho más cuidado. Y hay otros países donde si no hablas demasiado, entonces no te escuchan. Entonces, del mismo modo en que tenemos historias y la historia de diferentes lenguas, tenemos también la historia del silencio y de los silencios. ¿Cree que muchas veces el error es sacar de contexto la historia cuando se producen cancelaciones de figuras históricas, tiran monumentos, que no se tienen en cuenta lo global, el contexto? Sí, no me gusta para nada la idea de la cancelación, porque creo que es lo mismo que la censura. Es censura de abajo, cuando en realidad la censura más tradicional es censura de arriba. Y creo que ambas ocurren por el mismo motivo. Y creo que las universidades en particular son lugares a donde se puede llegar a tener personas con visiones muy controversiales para poder tener diferentes puntos de vista, para saber qué piensan, aunque sean contradictorios. Pero creo que prohibir a una persona hablar en una universidad y no permitir que sus ideas se compartan es algo completamente distinto. Entonces sí, creo en el juego libre de las ideas y el libre juego de la discusión. Entonces sí, es algo que me deprime. Está ocurriendo, de hecho, en Gran Bretaña, está ocurriendo a mayor escala aún en Estados Unidos. Quizás también esté ocurriendo en otros tantos lugares donde no lo he vivido de primera mano, pero por suerte, hasta ahora nunca he sido víctima de la cultura de la cancelación. ¿Ha estudiado el carnaval? El carnaval popular, y justamente ahora acaba de terminar hace unos días el carnaval aquí en Uruguay. ¿Has podido ver alguna comparsa, alguna expresión carnavalera de nuestro país? ¿Cómo resultó la experiencia? Sí, como decís, muy bien, me interesa muchísimo el carnaval. En Brasil tuve la oportunidad de asistir a eventos de carnaval. Y realmente bailar es algo que no se me da, no logro compartir ese entusiasmo en las calles. Llegamos a Uruguay justo al final del carnaval, entonces creo que nos perdimos la mayor parte, o por lo menos las partes buenas.
Pero sí fuimos a ver comparsas en la calle, la gente con los tambores, y reconocí el sonido porque estuve en Recife en la época de carnaval. Y me encanta el tambor africano. Fue un excelente evento, fue una muy buena experiencia poder caminar en la calle, escuchar esos tambores que seguían detrás, y realmente quedó muy claro que todas las personas mirando alrededor tenían piel clara, en su gran mayoría por lo menos. Entonces me llamó muchísimo la atención porque creo que Uruguay es un país particularmente europeo con muchísima inmigración italiana, pero de repente empezaron a sonar los tambores y sentías que era una tradición completamente africano, y creo que fue muy sorprendente encontrar que no había tantas personas afrodescendientes como hacía blancos y sin embargo había tambores. Profesor, si tuviera la oportunidad de viajar al pasado y encontrarse con el joven Peter en Oxford, ¿tendría algún consejo para darle? Le diría, si hubieras vivido hasta mi edad, y ahora tengo 86, creo que finalmente lograrías entender cosas que no entendías antes. No podría decirme qué tengo que hacer, pero sí de repente qué esperar. Historiador Peter Berg, muchísimas gracias por haber estado hoy acá, muchas gracias por su disposición, y para nosotros fue un gran placer poder conversar con usted. Gracias. Un aplauso entonces. Claro que sí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muy nice. Claro que sí, very nice, como dijo Noelia. Y quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecerle una vez más al profesor Peter Berg y también a María Lucía, a su esposa, quienes nos están mirando, por lo menos nos llegan esas noticias. Queremos realmente hacerles sentir el agradecimiento de todo un país que recibió su conocimiento, sus charlas, pero por sobre todo su gran disposición y su amabilidad. Qué divino, acá todos nos estamos imaginando esa pareja mirándonos desde Cambridge. Claro que sí, porque te cuento que además, justamente con TV Ciudad tenemos esta ganancia que nos puedes ver de cualquier parte del mundo a través de YouTube en vivo, y si no, quedan los programas colgados también. Bueno, y con un poquito de humor te voy a decir, profesor. Ah, claro, el tiempo yo dije, profesor, ¿usted? Todo, le dije, profesor. Sí. Profesor, no sé por qué. Nos vamos al corte. Nos vamos un corte. Profesor, entonces. Nos vamos un corte y ya seguimos con más Montevideo. Yeah. Mira Montevideo. Presentó Antel, socio de tu negocio. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera, discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral, cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos. La Letra Chica, en vivo, domingo, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas.
Café Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas Cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B, nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo 23 horas. Información y análisis internacional para comprender qué pasa en el mundo. Un acercamiento a otras realidades para descifrar la complejidad de la política internacional y sus tendencias. Una mirada global. Sin fronteras. Lunes 22 horas. Serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni, colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, dale con esto, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Presenta Antel, socio de tu negocio. Bueno, y Antel, que hace las conexiones, de alguna manera, déjame yo también abusar un poquito del recurso de enganchar las cosas. Y quiero agradecerle a Mónica Marona, quien fue, además de docente de Noelia, nuestra compañera, también fue la que hizo el nexo, la posibilidad para tener esta hermosa entrevista que acabamos de ver con Peter Burke. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Fundamental. Gracias, Mónica. Bueno, como les contábamos al principio del programa, tenemos esta nota para cerrar el programa. También estamos cerrando el mes de la mujer. Yo les contaba que está esta exposición en el marco del Día Internacional de la Mujer, esta exposición que se llama The Biggest Hole o La Herida Más Profunda en el Museo Nacional de Artes Visuales. La exposición es una selección de obras de 16 artistas israelíes que ilustra los actos de violencia sexual y de género cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023. Esta muestra tiene como objetivo principal representar el uso de la violencia
violencia femicida como táctica terrorista, independientemente del conflicto o la identidad de las víctimas. Históricamente se sabe que las mujeres y los niños, y agrego los ancianos, también en este caso enfermos, porque se sabe que se ha atacado hospitales o bueno, gente que estaba vulnerable y no tenía manera de defenderse, han sido tomados en todos los conflictos de la historia como botines de guerra. Bueno, esto es lo que intenta ilustrar esta muestra en particular, y queremos contarles también, porque nos parecía importante abordar esta información dentro de la nota, y así fue como lo hicimos, que en los últimos días personas de diferentes ámbitos del arte, de la cultura y de la academia publicaron una carta donde manifiestan disconformidad con respecto a que se utilicen recursos y espacios del Estado públicos para, bueno, según lo que ellos manifiestan en esta carta, avalar de manera directa una postura, esto es textual lo que dice la carta, avalar de manera directa una postura en un conflicto complejo y sensible que tiene múltiples aristas, víctimas y daños. Sobre el contenido de la muestra, que lo van a ver, obviamente, y también pueden ir a verlo, para mí es fundamental que se acerquen a ver la muestra y cada uno saque sus propias conclusiones. De hecho, las obras de arte son muy buenas y por algo fueron elegidas para estar allí. Sobre el contenido de la muestra y sobre la carta también, de la cual les acabo de hablar, es que conversamos con Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura, y vamos a ver la nota. Bueno, Mariana, una pequeña pero muy contundente muestra esta, La herida más profunda. Me gustaría, bueno, primero que me cuentes un poco cómo llega la posibilidad de tenerla aquí en el Museo de Artes Visuales y cómo deciden junto con el MEC apoyarla y que hoy podamos tenerla aquí. Esto se presentó tiempo antes de marzo, no me acuerdo cuándo, pero no mucho antes, al principio de año, desde la Embajada de Israel nos dijeron que tenían una muestra itinerante y que les gustaría hacer algo para el 8 de marzo, para el Día de la Mujer. Entonces, miré el material, hablé con Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales, le pregunté qué te parece el nivel artístico de esta muestra, si está apta para ponerse en algún lugar en nuestro país, y bueno, a él le pareció muy buena la muestra desde el punto de vista artístico y empezamos a trabajar a un ritmo bastante frenético. Te contaba, por ese nexo con el mundo de la ilustración, se lo pedimos a la coordinadora del Instituto Nacional de Artes Visuales, a María Frick. Hizo en un tiempo récord una organización del material que realmente muy, muy interesante. Después, cuando lo veas en detalle, yo que sé, algunas cosas están clavadas como con clavos contra la pared, otras enmarcadas, una obra sola en esa pared negra que habla netamente de la violación. Hay artistas que son ilustradores 100%, otros artistas intervienen obras de la historia del arte, ¿no? Una obra conocida de Van Gogh, de Picasso, de Chagall, de Matisse, en fin, hay obras que tienen mucho más que ver con la crónica de lo que pasó ese día, esa madre con los bebés pelirrojos, creo que muchos que seguimos las noticias nos conmocionó. Está la fiesta de Nova, una fiesta de música que se organizó en Israel, pero que creo que tiene origen en Brasil, con muchos jóvenes que murieron ahí, y creo que eso va directamente. Ahí está la familia de Kibbutz aterrorizada. En fin, hay un formato pequeño, cosas muy interesantes para ver de cerca. Lo que más me sorprendió de la carta, no me sorprende que haya detractores o gente a favor de algo que se hace, porque los museos en general no concitan la unanimidad. Y te puedo contar una lista larga de cosas. Me sorprende sí que se repudie una exposición, ¿no? Que artistas o académicos repudien a otros artistas. Yo nunca en la vida se me ocurriría repudiar a un artista gazatí, que seguramente tiene mucho para
para expresar, y lo vería con curiosidad, con la misma curiosidad intelectual que uno entra acá con miedo, porque yo como me da miedo ver una película sobre el holocausto, una película de terror, una película de muchos géneros, ¿no? Pero está, uno dice, bueno, tengo la oportunidad 20 días de encontrarme con artistas de un lugar lejano, de Israel, para otros será más cercano, para otros será lejano, pero me parece que es una oportunidad muy valiosa como para repudiarla. Ninguna guerra se declaró por una obra de arte, ni ninguna paz se firmó gracias a una obra de arte. Pero los artistas tienen una manera de comunicar lo que está abajo de lo que decimos. Esto que es una exposición sobre lo que ocurrió, de verdad, el 7 de octubre de 2023, en Israel, donde se violaron mujeres, se asesinaron mujeres y se tomaron mujeres secuestradas también. Y bueno, es todo un drama muy, muy contemporáneo y los artistas tuvieron la sensibilidad de crear estas obras y la verdad que creo que es una oportunidad, me parece a mí, humildemente también lo digo, porque me parece a mí que está bueno venir a un museo sin prejuicios a ver obra de artistas que viven muy lejos y que tenemos la oportunidad de tenerlos 20 días y ya está ahora así de viaje, ¿no? Primero, perdón, agradecerle a Mariana. Segundo, desde mi lugar, para mí, que el arte siempre esté entre nosotros. Como decía recién Mariana, siempre enfrentarnos a estas cosas, sea una obra plástica, una película, genera miedo, pero que esté, por favor, que siempre esté, que no sea censurado y que se dé la discusión. Que se dé la discusión con respeto, pero que esté. Clarísimo. Hubo épocas en las que no estuvo y prefiero que esté. De hecho, tiene un punto de contacto también con lo que estuvimos escuchando con Peter Burke. También hoy es un programa, como decías al principio, que está todo interconectado, así que hay muchos conceptos también de la entrevista anterior que se aplican a esta situación. Recordar sí que hasta el domingo tienen tiempo para verla, de 10 a 16, ¿ok? Es hasta el 31, les queda, es de martes a domingo, pero bueno, estamos a nada, estamos a miércoles. A miércoles, así que bueno, como decía Lu, aprovechen y vayan a verla. Muchísimas gracias, nosotros nos tenemos que ir. Sí, semana especial esta, así que bueno, disfrútenla, como cada uno elija, cada uno tiene sus tradiciones, turismo, Pascua, de la manera que sea, que la disfruten mucho en familia, solo entre amigos, como sea. ¿Sean felices? Creo que sí, yo sigo instalando la semana de Festival de Cinemateca. Eso, también. Me encanta, la también. Sigo instalando. Arte al fresco de Marta Minujín. Claro que sí. Bueno, compañera, muchísimas gracias, gracias por todo. Como siempre. Nosotros nos volvemos a ver el lunes a las 21 horas. Adiós. Muchísimas gracias por aguantarnos. Vamos arriba. Chao, chao. Presentó.